Hola, 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 hola. Hola. Vamos a hacer otra vez Phantasy Star Online 2 y hoy quería explicar cómo ganar mesetas, cómo ganar dinero de forma más o menos rápida. ¿Se puede conseguir unos 2 millones de meseta cada semana con cada personaje que tengas? Y de forma gratuita el juego te deja crear hasta 3 personajes. Si tienes más de nivel 50, es el único requisito, tener nivel 50 o más para poder hacerlo. Hay unas misiones que se llaman Time Attack, pues eso, contrarreloj, que te dan dinero por hacerlas, y para eso, bueno, y otras que son las String Quest, que haremos a continuación después también, pero hay que hacer dos cosas importantes. Primero, irse aquí, primero tener nivel 50 o más. Segundo, desbloquear las misiones, que eso es un poquito más complicado y no lo expliqué. Para desbloquearlas, que hay gente del grupo que aún no las tiene desbloqueadas, hay que hacer estas misiones más o menos. Básicamente, las Time Attack son dos en Naverius, una en Lilipa, una en Andustia, otra en Sanctum, otra en Wopal y otra en Harcortar. También te desbloquean una en Tokio. La de Tokio se puede ignorar perfectamente. No te dan misiones, no te dan peticiones la gente del lobby para hacer misiones en Tokio. Así que Tokio se puede ignorar perfectamente. Pero las otras hay que desbloquearlas. Por defecto te desbloquean Naverius ya y me parece que Sanctum y Wopal. Pero falta desbloquear Harcortar, Lilipa y Andustia. Para ello hay que hacer ciertas Ars Quest, que algunas no las tenía hechas y tenía que hacerlas. Por lo general, ante la duda, hay que hacer la última misión de cada terreno. Tienes que hacer la misión la última misión de Lilipa, la de picar. La última misión en la tundra, matar al mamut, que esa creo que la hicimos el otro día. La de matar al Transformer en las minas de Lilipa. Y el Catedransa en Andustia, en los continentes flotantes, que no sé si lo llegamos a ver siquiera. Y me parece que también el Wolganda, en las ruinas del planeta Naverius. Que creo que te desbloquean una de Naverius, pero no todas. Y la de... ¿dónde está? Que la encuentre. Derrotar al Codota y Deta en Harcortar, para que te desbloqueen la misión de Harcortar. Eso creo que es más o menos todas las misiones que hay que hacer de antemano para que te desbloqueen todas las Time Attack. Las String Quest están desbloqueadas por defecto una vez que llegas a nivel 50. Pero necesitas llevar a nivel 50. Por eso hace falta nivel 50. Y las misiones que tenemos. Y luego, las misiones que te piden son este tipo de aquí. Clozo. A este tío le sobran los cuartos. Y te puede dar, ya digo, como 2 millones de meseta cada semana. Son misiones que se pueden repetir cada semana con cada personaje. Así que si tienes 3 personajes, 6 millones de meseta fáciles de hacer todas las semanas. Y eso, voy a aceptar las misiones. Son básicamente todas las misiones que me da. Son literalmente todas las misiones que me da. Esta misión, hay que hacer la misión del maratón que se llaman las Time Attack de Naverius principiante. Hecho. Aceptada. La de Naverius avanzada. También. Lilipa. Aceptada. Andustia. Lo mismo. Fijaros que cada misión da 60.000 de meseta, más algo de experiencia, pero la experiencia es ignorable. Y luego, voy a coger las que me faltan. Sanctum, lo mismo. Creo que Sanctum te la desbloquean por defecto, no me acuerdo seguro. Wopal. Y Harcortar. 60.000 de meseta por cada una. No está mal, pero no podía ser mejor. Y luego están las de verdad. Haz cualquier misión de Time Attack. 200.000 de meseta. Una vez. Pero a partir de aquí tiene que ser en muy difícil o más. En Very Hard o en Super Hard. Por eso hace falta nivel 40 mínimo. Lo mismo. Pásate 3 misiones cualquiera. 250.000 más. Y pásate 5 misiones cualquiera. Si hacemos las 5 misiones que nos ha pedido antes en Very Hard, hacemos todas las misiones de una. Hacemos todas las misiones a la vez y nos da muchos dineros. Y luego aparte, pásate una misión en Super Hard o más difícil, aunque Super Hard es la máxima dificultad para los Time Attack, pero bueno, para eso hace falta nivel 50. Una de las misiones la hacemos en Super Hard, y como es más de Very Hard, también cuenta para las misiones estas de aquí, y el resto las hacemos en Very Hard. Cuando completamos 5, las dos que faltan, que serían Wopal y Harcortar, Harcotan, como se quiera decir, vamos, se pueden hacer en normal perfectamente. Así que la ruta que vamos a seguir va a ser la primera misión en Super Hard, las otras 4 en Very Hard,
y a partir de ahí las dos últimas se pueden hacer en normal perfectamente, pero son 120.000 de meseta, que tampoco vienen mal. Y luego más adelante vamos a ver las String Quest. Estas dos misiones me las dejo sin coger, pero fijaros que son 200.000 de meseta más y 400.000 de mesetas más. Así que... ya está. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Las String Quest me las voy a dejar sin coger porque, quieras que no, ocupan ranuras de misiones. Tienes que tener... ¿cuántas misiones son? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 misiones libres, que tienes un máximo de 20 misiones a la vez cogidas para poder hacer todas las misiones de Clozo. Luego aparte te puedes dejar las String Quest para después, que las String Quest las veremos más adelante. Bien, antes de empezar nos hemos dividido en dos grupos, tres grupos realmente. Vamos abajo, una vez que hayáis cogido las misiones de Clozo, tienes que tener la misión desbloqueada para que te dé su client order, para que te dé su historia. A mí solo me aparecen 9 de esas misiones, porque no tendrás desbloqueada alguna Time Attack, pero no importa. Nos hemos dividido, alguna gente no tendrá alguna de las Time Attack desbloqueadas, pero creo que una vez que te las pasas te las deben desbloquear. Como los líderes, hemos hecho dos grupos de tres personas. Por un lado tenemos a, si no recuerdo mal, a Chris, a Deporais, que está por ahí, y a Jairo, que está aquí también, ¿vale? Fantástico. Por un lado, y el líder me parece que es Jairo, que tiene todas las misiones desbloqueadas, así que las vais a hacer con él. Y por otro lado, no sé dónde están. Ah, por ahí resoplan. Están a Monsi, está John y está Powerblade, que no sé dónde se ha metido. Pero hemos formado dos grupos de tres y yo en solitario. Estas misiones se llaman Time Attack por algo, se son contrarrelojes. La idea es hacerla lo más rápido posible. Ya no porque te lo pidan, sino porque cuanto más rápido las hagas, más meseta más rápidamente vas a tener. Y así puedes empezar con otro personaje a hacerlas. La idea es hacerlas rápidas. Y hay caminos secretos. Lo bueno que tienen estas misiones es que no son generadas aleatoriamente, porque las cosas generadas aleatoriamente tienen un problema. Que son un poco así. Son un poco... no me gustan que sean generadas aleatoriamente. Me gustan que estén diseñadas por una persona y tengan caminos secretos, cosas que hacer, historias similares. Estas misiones son de esa forma. Hay caminos secretos, hay rutas secretas y hay que compenetrarse un poco para que las misiones se puedan hacer más rápido. Que es lo que no sabía yo cuando las hice por primera vez, que además está el vídeo subido de alguna de las misiones antiguamente, de dar vueltas como un mamarracho. Pero es un poco challenge mode sin ser challenge mode de verdad. Las misiones tienen sus caminos, hay que organizarse. Así que, dos grupos de tres tendrán que compenetrarse entre ellos, están en Discord hablando entre ellos, luego ya nos reuniremos. Pero también las misiones tienen una ruta. Todas las misiones, aunque estén pensadas supuestamente para compenetrarse entre el equipo, tienen un camino que si lo haces, puedes hacerlas tú solo también, a un solo jugador. Yo voy a mostrar el camino en solitario y voy a competir con los otros dos equipos a ver quién termina antes. Vamos a hacer la ruta entera. No va a... Hay gente que tiene experiencia haciendo Time Attacks. Powerblade debería tener experiencia haciendo los Time Attack. Amonsi tiene experiencia seguro haciendo los Time Attacks. Hay gente que ya ha jugado antes. Otra gente no tiene tanta experiencia con los Time Attacks. Así que quien sí que sepa hacerlos tendrá que compenetrarse con los demás. Y darle instrucciones a la gente, lo cual va a ser un caos. Así que tengo yo esa ventaja. Me sé la ruta en solitario y puedo hacerla fácilmente. Vamos a ver lo que tardamos. Solamente tengo el personaje en nivel 50. Hay gente que ha subido algo más de nivel mientras un live stream y otro. Así que tengo ventaja y desventaja. A ver cómo terminamos. A ver cuándo terminamos cada grupo. Ya veremos. El último será avergonzado públicamente. Así que eso. La clave no es ganar. La idea es no perder. Hay que ir a no perder. Y no va a ser quien termina cada partida antes. Vamos a hacer la ruta entera. La ruta entera, como ya he dicho, repito, es la primera partida esta en Super Hard, esta partida en Very Hard. Estas dos las hice por comprobar que podía. Very Hard, Amdustia Very Hard, Lidipa Very Hard, Sanctum Very Hard. El orden, voy a repetirlo para que quede claro. Naverius Principiante, Super Hard. La primera misión en Super Hard, porque solamente hace falta hacer una en Super Hard. ¿Y para qué vas a hacer todas en Super Hard cuando lo más fácil es hacerlas en la dificultad mínima que te pidan? Naverius Avanzada en Very Hard. Lilipa, Very Hard. Amdustia, Very Hard.
Sanctum Very Hard y luego Wopal normal y Hardcortar normal. Quien termine toda la ruta entera de misiones antes, gana. Y el último pierde. Y Tokio, pasamos de ella y ¿quién le importa Tokio? Y luego ya nos juntamos y hacemos las String Quest. Pues, gente, aceptar Naverius principiante en Super Hard y empezamos. Una vez que la tengáis aceptada, por cierto, lo decimos, y en cuanto entremos a la sala, en cuanto entremos a empezar la misión, es cuando empieza ya la competición. ¿Estáis todos listos? ¿Están los dos equipos listos? Necesito confirmación. Y una vez que tengamos confirmación, entramos. A ver quién la termina antes. Yo explicaré también a los desafíos que se van a enfrentar los que van en multijugador. ¿Sí? John dice que sí. Amon sí. ¿La tienes cogida la misión? ¿Estáis listos? El de Amon sí ya, pues vamos para adentro. Todavía no, dice Chris. Espera. ¿Quién ha dicho que todavía no? Chris. Sí. ¿Listos? ¿Sí? Pues para adentro. 1, 2 y 3 ya. Venga. Vamos. Espera unos segundos que me hayan oído. Listos, vamos. Empieza ya. Empezamos ya. La competición ha empezado ya. Así que a correr. Vale, y ahora me encuentro solo ante el peligro. Pero estas son misiones que he hecho 100.000 veces. Pero otros con otros personajes. Con Chie literalmente es la primera vez. Vamos a darle de comer al mag. Vamos a comprar esto. Y vamos para adentro. Vale, empezamos en Naverius principiante, que curiosamente fue la segunda partida de Naverius que salió. Salió primero la otra, la que ahora se supone que es la avanzada, porque les debió salir más difícil la otra misión. Y esta misión es muy sencillica. Lo único que va a ser más fácil a lo mejor para mí en un jugador, que para ellos en multijugador, por dos motivos. Que ahora explicaré cuando lleguemos. Primero hay que limpiar esta sala de enemigos. Absolutamente nada extraño, ningún desvío del camino principal. Tengo que matar gentecilla. Y a lo mejor si tuviera PP lo podría hacer un poco más rápido. Pero no tiene ninguna complicación. Matamos enemigos. A ver, me falta que me salgan unos garongos que vienen ahora por aquí. En cuanto mate a estos dos, os podéis acercar un poco más, enemigos. Aquí tienen más ventaja la gente que va en grupo, porque los enemigos están un poco alejados, se pueden compenetrar para matar gente. Vale, y ahora en cuanto salen los garongos, podría estar haciendo otro ataque que era más efectivo, pero bueno. Eso es, juntaros. Si os fijáis, en el mapa, en el minimapa hay cuatro desvíos. Norte, sur, este y este. Ahí, la gente que va en equipo va a tener que dividirse. Generalmente está pensado para cuatro jugadores. Cada uno tiene que coger un camino distinto. ¿Por qué no os morís, cansaliebres que sois? Quito no demasiada vida, solamente a nivel 50, que es el mínimo exigible. Luego lo bueno es que... Vale, ya está. Con más niveles cada vez es más fácil. Cada uno elige un camino. Voy a elegir yo el camino de abajo. Cada uno de los que se han separado en los otros dos grupos... Va a tener que enfrentarse cada uno a un jefe distinto. A mí me gusta ir al sur porque me encuentro con el enemigo del desierto, con el Guanada, que es relativamente predecible. Y no he hecho el ataque que tenía que hacer. Ups. Voy a sacar al mag. Lo voy a volver a recargar enseguida. Porque si se mete bajo tierra, me va... ¡Ey! ¿Será posible? No me suele hacer este ataque. ¡Vale! La he fastidiado un poco. Menos mal que el mag me ha salvado la vida. Menos mal que he sido listo de sacar al mago. Cada uno tiene que enfrentarse a un jefe. Entonces, quien tarde más en derrotar al jefe es una pequeña desventaja que tiene. Porque no pueden ayudarse entre ellos. Bueno, técnicamente sí. Cuando llegas a la tercera área, puedes volver para ayudar a la gente que está ocupada con los jefes. Pero yo solamente tengo que matar a un jefe, no tengo que matar a los cuatro jefes. Entonces... Aquí en esa parte estoy compitiendo realmente contra el peor de cada equipo, contra el que tarde más. Aunque es mentira, porque la gente que sí que ha matado a su jefe puede avanzar y puede empezar a limpiar estos enemigos, que es una cosa que ya no va a tener que hacer después. Pero son enemigos muy débiles, así que no debería ser una complicación para absolutamente nadie. Ups, me he quedado sin PP. Y no tengo arma de fuego para aquí, pero bueno. Para la primera misión las armas más válidas son fuego y luz. Puede que viento, no, fuego es mejor.
Por si quieres ser ya más eficiente todavía. ¡Auch! Eso ha sido una falta de respeto. Oye, vale ya. Y luego aquí arriba tenemos dos desvíos. Listo. Si os fijáis, hay dos botones en cada desvío. La misma situación que antes, solo que a dobles. Dos personas tienen que meterse por un desvío y las otras dos por otro desvío. Ahora es en parejas. Problema, que son solamente tres. Así que dos personas tendrán que ir por un desvío y la otra por otro, el solo. Aquí, si son listos, tendrían que enviar a la persona que tenga más nivel a enfrentarse el solo a su perro. Cada uno se enfrenta con uno de los dos perros. Los Banshee vienen siempre en parejas. El Fang y el... no me acuerdo el nombre del otro. Los dos perros, el que lleva la cresta y el que no. Por lo general me parece más fácil matar al Fang Banshee por el camino que me he metido yo. El único problema que tiene son los dos monos grandes. Los dos monos grandes, si los dejas lejos, se quedan tirando bolas de nieve que te pueden llegar a matar de una si tienes poco nivel, que me ha ocurrido. Pero si te enfrentas a ellos para empezar es fácil. El otro camino, el que tiene el perro un poco más fuerte, tiene la dificultad de que el perro es mejor. Pero luego aparecen cinco perros pequeñicos que dan un poco igual. Está muerto, siguiente zona. Y aquí ya todo el mundo se vuelve a unir y ahora ya sí que van todos juntos. Esta partida en realidad no tiene ningún secreto. El secreto es matar rápidamente a los jefes. Y tener técnicas que maten a los enemigos estos que están muy desperdigados también relativamente rápido. Imagino que aquí el resto de equipos me sacará ventaja, porque han podido... tienen más gente para matar a los jefes. Yo tengo que enfrentarme solamente a ellos y esa es mi desventaja. Pero hay otras partidas en las que yo por ir en solitario tendré ventaja, seguro. Porque hay un par de partidas que son Andustia y Lilipa, en la que Andustia, cuanta más gente seas, más desventaja vas a tener, porque puedes cometer errores más fácilmente que te lo penalizan. Y Lilipa, porque hay que sincronizarse bastante bien para activar ciertos botones, y si no los activas bien tienes que coger la ruta lenta. Vaya, esto lo he hecho un poco porque sí. Suficiente. Rápido, moriros. Los enemigos aquí tienen nivel 65, pero como tengo el arma bastante fuerte, tampoco es una dificultad exagerada. Rápido. Punto débil en la espalda de los bichos estos, si puedo acertarles. ¡Wow! ¿Qué es esto? Festival del humor. Deja de darme... ¡Ugh! Si le dejo tiempo va a tirar... ¡Wow! Vale, ahora se ha muerto, pero me ha soltado esto y no me conviene que me suelte. Las semillas esas sacan a más enemigos, así que no me conviene que lo haga. Listo, por fin, ahí he tardado bastante. Si podéis, el resto del grupo, si queréis mandar actualizaciones de cuando termináis la primera partida o la segunda partida, todo eso, pues bueno sería. Así sé más o menos dónde voy. Y como tengo la transformación, vamos a enfrentarnos al jefe con la transformación. ¡Corre! Buenos días. ¡Wow! Si no le ataco al punto débil, no hacemos nada. Por favor, muérase. No te has terminado de morir y me ofende. Gracias, se ha muerto ya. Falta alguno de los pequeñines. Sí, me cago. Faltan dos garongos por morirse. Listo. Primera misión completada por mi parte. Pasemos a la segunda. Rápidamente. Y no hace falta salir porque puedo desde este terminal coger la siguiente misión. No hace falta ir entregando las misiones que has hecho a Clothok una vez que las haces. Segunda, en Berihar, así que... la diferencia de nivel, porque hay algunos en los otros equipos que tienen nivel 60 y cosas así, y además tienen un héroe, que esos son chetos, disminuye un poco. Al ser los enemigos en nivel Berihar, tardaré menos en matarles. No sé a qué altura
Estarán los otros dos equipos. No sé si voy ganando o si voy perdiendo. Ahí está la cosa. Aquí es cuando las cosas se empiezan a poner interesantes. Caminos secretos, rutas alternativas, más eficientes que otras. Primero, dos botones en ese montículo. Uno activa la parte de la izquierda, otro activa la parte de la derecha. A dos jugadores se hace más fácil. Este botón activa este botón. No hace falta matar a estos enemigos siquiera. Están solamente para despistar. Y este botón activa esa verja de ahí. Vamos a intentar ir un poco más rápido. Y estos dos botones en conjunto activan la barrera que hay ahí adelante. Y no me hace falta matar a ningún enemigo, que me abre paso a esta zona. Vale, aquí hay cuatro teletransportes. Matar a ciertos grupos de enemigos abre cierto teletransporte. No hace falta matar a los cuatro tipos de enemigos distintos. Tenemos monos, tenemos pájaros, tenemos monos más grandes y tenemos perros. Con matar a los monos, a los grandes y a los pequeños, basta, porque solamente hace falta técnicamente abrir un teletransporte. A cuatro jugadores, si abren los cuatro teletransportes, mejor, porque cada uno coge una zona distinta y entra por un teletransporte distinto y la siguiente área se hace más fácil. A mí no me hace falta, solo me hace falta abrir el izquierdo y el derecho, porque eso me activa la ruta secreta más adelante. Pero me hace falta abrir esos dos. Mínimo siempre tienes que abrir izquierda y derecha si quieres hacer el camino de verdad rápido. Y ahora estoy en una zona circular en el que cada uno... Si te fijas, nos volvemos a enfrentar a los enemigos que había en la zona anterior. Monos, monos grandes, pájaros y perretes. Cada teletransporte te lleva a una de estas áreas con este tipo de enemigo. Si estás a cuatro jugadores, la forma rápida de hacerlo, cada uno entra por un teletransporte y mata a su... cuadrilátero este correspondiente. Yo tengo que matar a los cuatro porque voy solo. Ellos que van a tres deberían coger cada uno un camino distinto y se supone que deberían hacerlo más o menos rápido. Estoy sin Pepe ninguno. Y este es mi... Ah, no, este es el tercer cuadrado. Me faltan los pájaros. Que los pájaros son los más cansinos porque se pueden alejar del rango de tu ataque. Menos mal que tengo ataques con mucho rango. Y estos deberían ser los últimos. ¡Ahora! Y este es el truco del almendruco. Voy a pegarle a esta piedra sin motivo aparente y me voy a volver. Una vez que rompes esa piedra, el teletransporte este cambia. Bueno, no. Cambian estos dos teletransportes. Ahora, ¿os acordáis de los teletransportes de la izquierda y la derecha? Ahora me llevan a una zona distinta a la que me llevaban antes. Donde, de forma secreta, también hay aquí botones. Que si los activas, me activan una zona para ir más rápidamente después. Ahora, vuelvo atrás de nuevo, cojo el teletransporte que no he cogido antes. Y me lleva, si os fijáis en el mapa, a esas dos zonas a las que no habíamos accedido aún. Segundo botón pulsado. Cojo esto para recuperar el SP. Y ahora, aquí hay trampas. Si te pillan las trampas, pierdes tiempo. Como norma, más o menos, ir por la izquierda pegado a la pared, que ahí no te van a pillar las trampas. Vas pegando el culo a la pared, no te pillan las trampas. Las trampas te hacen perder algo de tiempo si te atrapan. Y ahí por aquí suelo seguir el río, porque también hay trampas por el medio. Y fijaos que se han abierto los laterales de esta barrera. Si no, la forma normal de hacerlo es matar a todos los enemigos que hay llegando hasta aquí, que se tarda un poquito más. Bueno, depende del nivel. Si tienes mucho nivel, a lo mejor no tardas ni más, pero... Esta es la forma secreta, la forma buena técnicamente de hacerlo. Si no hubiera tenido que matar a esos garongos, a esos enemigos de antes... Oye, tú no cojas, ¿qué es esto? No veo. Este enemigo siempre le encanta pegarse al Rockbear a la pared y no me hace ningún favor. Al Rockbear sí que hay que matarlo. Vale, listo, puerta abierta, sigamos. Uf, venga, ahora. Y esta es la parte ya un poquito más compleja. Cuatro caminos. Bueno, técnicamente tres caminos. Botones. Los botones cada uno se desactiva en un tiempo distinto. Así que más o menos tengo por experiencia que empezar por este botón y hacer esta ruta me va a dejar las rutas abiertas siempre. Hay barreras de colores aquí, fijaos en estas barreras, en el que hay que desactivarlas para poder pasar. Y generalmente tienes que tener una persona dedicada a pulsar botones. Por si se le cierra la barrera de algún color a alguien, que pueda desactivársela. Y para eso la comunicación con voz es importante. O, si sigues esa estructura que he seguido yo haciendo el semicírculo ese,
Puedes abrir las barreras. Todos estos enemigos, paso de ellos. Botón... Activo el botón, ya está. No me hace falta hacer nada más por este camino. ¿Ves? Aquí estaba la barrera verde, que se ha activado ya por tiempo. Pero como no tengo que matar a nadie, me da igual. Ahora, me voy a quedar en medio matando enemigos. Generalmente hay cuatro roles aquí. Uno se va por la izquierda, otro se va por la derecha. Uno activa los botones y otro mata a los enemigos que aparecen en medio. Algunos enemigos solamente aparecen después de haber hecho ciertas rutas. Entonces la ruta en solitario es camino de la derecha, no tienes ni que matar a nadie, vuelves al medio, matas a los enemigos que haya, que van a salir aquí unos cuantos rapis y unos elefantes que ya hemos matado y unos monos. Listo. Siguiente. Sigo hacia el frente, porque esto se desbloquea al desbloquear el botón que pulsé, me parece, o al matar a los enemigos del medio. Ya ni me acuerdo, creo que es por el botón que pulsé. Mato a estos enemigos. Tranquilidad en los medios. Se me desbloquea otro botón, lo pulso, y ahora tengo que volver a hacer el camino que hice con los botones. Generalmente la ruta que sigo, porque me funciona, es naranja, violeta, amarillo, verde, azul. Y ahora voy por el camino de la izquierda, el último camino que me falta por recorrer. En este camino sí que tengo que matar a los enemigos, y ahí está la gracia. Y tengo que matarlos antes de que la barrera de ahí adelante se me cierre, porque si no, pérdida de tiempo. Y pérdida de tiempo no hemos venido aquí para eso. Y aparte, botón secreto. En este montículo hay un botón secreto, hay que pulsarlo también, o si no, no se activa el camino rápido. He podido pasar la barrera antes de que se cierre, que se debe cerrar dentro de unos segundos, literalmente, porque tarda poquito. Yo creo que es el botón azul, no me acuerdo. Pero bueno, ya se cerrará. Mientras tanto, otro montículo, otro botón secreto. Para ver esto la primera vez te puedes morir. Y como he activado el resto de botones, fíjate, la barrera ya está cerrada. Teletransporte que te crió, que me lleva a una zona distinta donde también tengo que matar a estos enemigos para que, efectivamente, otro botón. Pero estos caminos son secretos, no los haces por primera vez, no se te ocurre. Primero porque hay que encontrar botones secretos que te puedes morir. Garongo, gracias. Botón. Y al haber activado... Ah, espera, me falta un botón todavía, perdón. Ahora, estos enemigos puedo ignorarlos. Y aquí me aparecen mamuts. Vale, subí a nivel 51, fíjate qué cosas. Botón. Hay que tener cuidado porque si se acerca este enemigo antes de terminar de matar a los tres, se vuelve a cerrar el botón y tienes que matarlo también. Activar todos esos botones activa este salto, que es secreto, que por defecto nunca está activo, lo cual te lleva por la ruta alternativa en la que tienes que ahorrarte de matar a un semijefe más y a unas cuantas cosas más. Aparte, no has tenido que matar a todos los enemigos que había antes tampoco. Así que por aquí ni siquiera hace falta matar a ninguno de estos enemigos. Hacia adelante. Camino secreto desbloqueado. A tomar por culo. Hasta el final. Y ahora sí que hay que matar al jefe, pero tengo la transformación lista, así que esto va a ser coser y cantar. Y con esto y un bizcocho, la segunda partida está terminada, básicamente. Dame la cara, dame la cara. Pon la jeta, gracias, hecho. También está en Berihar, así que no son muy difíciles de matar. Segunda completada. Lilipa. Y aquí es cuando las cosas se ponen difíciles para los otros dos equipos. Pero imagino que ellos lo han tenido más fácil en la primera, sobre todo. En la segunda ya hay que sincronizarse un poco por ir uno hacia adelante, otro hacia el lado y todo esto. Y a lo mejor puede haber conflictos ahí y un poco pérdidas de tiempo. Aquí es donde la pueden fastidiar más en la segunda zona. Porque tienen que sincronizarse en grupos de dos. ¡Oh, mierda! Me acabo de dar cuenta de un pequeño fallo que tengo con esta clase. No tengo ataques de lejos. Sí que tengo, pero no los uso. Cuidado las bombas. Y ahora, por aquí tendría que entrar disparándole a ese botón desde lejos, pero no tengo ningún arma desde lejos. Así que me van a encerrar aquí. Necesito pulsar este botón.
si tuviera otras técnicas. Siempre pulso el de atrás también, aunque no sé si vale para algo. Voy a tener que matar a tres enemigos que no debería tener que matar normalmente. Había olvidado este pequeño detalle. Usualmente si tienes una clase de rango, Braver con el arco o Ranger con el rifle, puedes disparar ese botón desde lejos. Yo no me he traído armas para ello. Así que eso ha sido un desliz y estos enemigos me van a fastidiar un poco el tiempo. Muérete. Gracias. Liberarme de mi prisión. Gracias. Siguiente, esta parte es sencillita. Hay que pulsar estos botones para que abran una barrera alrededor. Fijaos esa barrera amarilla que hay más adelante, desactivada, que es el botón. Y luego tengo que matar a estos enemigos. Si consigo romper la cápsula a tiempo, lo cual a un solo jugador a lo mejor no lo voy a poder hacer, salen menos enemigos. Vale, maravilloso. Deberían estar todos muertos. Botón activado, barrera desactivada. Aquí aparece un grupo de enemigos también. Venid hacia mí. Si me hacéis el favor, no han venido hacia mí todos. Vale, siguiente zona. Lo mismo, barrera amarilla, botón, lo de siempre. Este botón hay que darle múltiples veces, por algún motivo. Cuando está dentro de la cápsula son invulnerables, por cierto. Así que cuanto antes la rompas, mejor. Siempre. Vale, y aquí es cuando hay que empezar a seguir una ruta un poco extraña. Dime que tengo... Vale, tengo algo para hacer esto. Esto no es la forma más eficiente, pero tengo con la espada pistola. Tengo que dispararle a ese botón. Si paso de esta barrera que se ve ahí, me encierran. Así que la idea es disparar este botón sin tener que quedar encerrado. Este botón desactiva, que yo recuerde, oleadas de enemigos que hay más adelante. Vale, sigamos el camino que abría al principio. Enemigos por aquí. Hay bombas que siempre te ayudan a matar a los enemigos, así que generalmente las hago que exploten y yo me alejo. Botón hay que activarlo, me parece. No estoy súper seguro si este botón de realmente hay que activarlo, pero por si acaso, ante la duda lo activo. Y estos enemigos los mato, aunque tampoco estoy seguro si hay que matarlos. Porque esos enemigos de aquí adelante no hace falta matarlos. Y este botón que está aquí encerrado no hace falta pulsarlo. Con llegar a la barrera y volver, te vale. Es un poco raro, pero no sé cómo funciona. A lo mejor esta parte ni siquiera es necesaria, pero ante la duda la hago. No, algunas de las cosas de la ruta de los Time Attack no me las sé súper seguro. Siguiente botón, este botón hay que pulsarlo también, porque desactiva oleadas de enemigos luego en esa zona de ahí, si os fijáis se acaba de desactivar. Así que he conseguido que no aparezcan enemigos en esa zona de ahí y he conseguido que no aparezcan más enemigos en esta zona de más adelante. Porque enemigo vivo, barrera cerrada. Hay que matarlos. Pero si hago que no spawnen, pues mejor para mí. Muerto, continuemos. ¿Ves? Aquí no tengo que luchar contra nadie. Hacemos esto. La misma estructura de antes. No la he conseguido romper. Ahí va a ser un poco menos eficiente. Y el enemigo está muerto, vale. Misma estructura. Esto no tiene ningún cambio. Pulsa estos botones lo rápido que se pueda. ¡Ah! No me sale el ataque que iba a hacer este ataque, joder. Que les pillo con rango. Creo que están todos muertos. No, falta. Siempre falta alguien. Ya está. Botón pulsado. Y aquí, si os fijáis, hay bombas encerradas en una barrera. Para desactivar la barrera hay un botón en esa zona que está ahí al lado. La idea es ir a pulsar ese botón, pero es más rápido matar para luego con activar las bombas todos los enemigos mueren. Pero honestamente es más rápido matar a los enemigos sin más cuando llegas a cierto nivel, así que no hace falta. Eso es una ruta, un desvío que te puedes ahorrar. Aunque desactivaría también las bombas que hay aquí, que te sería más rápido para matar a estos enemigos. El problema de estas bombas es que acaban matándote a ti más fácil que matando a los enemigos. Así que no voy a pulsar el botón yo nunca. Hay gente que a lo mejor va a pulsarlo, yo no soy uno de ellos. Aquí hay ciertas oleadas, lo malo es que están un poco alejadas. Así que para un jugador
le viene mal, pero a dos jugadores cada uno se reparte en la mitad del mapa y no tengo que dar todos estos viajes. La siguiente oleada no aparece hasta que no matas la anterior, así que no puedo quedarme campeando a que respawnen los enemigos. Vale, me faltan esos de allí. Y casi hemos terminado la primera parte del desierto. Dos enemigos más. No corras. Faltan los dos Gilnas, que estos hay que matarles dos veces. La primera vez para que se descompongan y la segunda para matar a su núcleo. Núcleo, por favor, no recompongas al bicho. Núcleo, acércate, gracias. Hecho. Tranquilidad en los medios. Todo esto me lo sé de memoria, de repetirlo tantas... Es una cosa que repites tantas veces todas las semanas, que es memoria, pura y dura. Y esta es la parte donde se pueden perder los otros equipos y es en lo que estoy contando. Porque hay dos caminos que hacer donde hay trampas. Y jugar a múltiple gente hay más posibilidad de activar las trampas. Bien, dos caminos, derecha y delante. Se pueden hacer los dos. Si tienes a dos jugadores, cada uno se va por un camino. Si tienes cuatro, dos por cada camino. Si activas estos láseres, aparecen enemigos y te cierran barreras. Así que te peguen los pinchos no pasa nada, te quitan vida y ya está. Si activas barreras, es malo. También hay bombas, que es lo mismo de antes. Hay botones secretos que las liberan. Pero prefiero no jugar con las bombas porque acaba la gente accidentada. La cosa es que las bombas, los botones, fijaros, voy a mostrar un botón. Estos enemigos no hace falta matarlos. Hay un botón ahí escondido, en ese techo, ¿lo veis? Ese botón activa las bombas, pero para el grupo que está recorriendo el otro camino. No para tu grupo. Así que... honestamente, mejor no activarlas. Hay un botón de esos que sí que activaremos, ya explicaré por qué. Estos enemigos no hace falta matarlos, pasamos de ellos. Lo único importante es no comerse las trampas. Y por las trampas me refiero a los láseres. Los pinchos me dan honestamente igual, 100%. Oye, cuidado que los enemigos no se vayan a zonas con trampas porque te la pueden liar. Tener que luchar donde hay trampas no es favorable nunca. Vale, primera ruta completada. Y ahora... ahora sí. Ahora me aparece aquí un teletransporte. Que me devuelve hacia el medio para poder coger la otra ruta yo solo. Hay botones al final de cada ruta que hay que pulsar. Lo que pasa es que no las pulso todavía hasta que no tengo todas las rutas despejadas, sin enemigos. Empezamos la ruta del norte. Por aquí todo normal. Por ese desvío había otro botón para los aliados. Los botones no los pulso. La ruta del norte es más complicada. Esquivar los obstáculos. Así que es bueno, y mucha gente por lo menos solía hacer cuando jugaba con otra gente a los tacos, pero ya digo, los hago solo, total tardo lo mismo. Solía irse solamente una persona a la ruta del norte porque hay menos enemigos, pero esquivar es más difícil. Si hay tres personas esquivando o dos personas esquivando los láseres, es más fácil que alguien se los coma, alguien los active. Así que yo solo... De los pinchos se puede pasar, que me peguen todo lo que quieran, me da igual, me quitan una cantidad estúpida y de vida que no importa. Y ahora, cuando matemos a estos dos enemigos, es cuando es la parte interesante de esto, los botones y el orden que hay que seguir para pulsarlos. Porque la idea es que hay cuatro botones. Uno al final de esta ruta, tres al final de la otra ruta. Por eso se suele venir un personaje solamente aquí. A esta ruta del norte y tres a la ruta de la derecha. La idea es pulsar los cuatro botones a la vez, lo cual te abre el camino secreto. Si no los pulsas a la vez, se abre el camino largo. Pero hay una diferencia, hay una apreciación que hacer. Una vez que te levantas del botón, el botón sigue pulsado durante cierta cantidad de tiempo. El botón azul es el que más tiempo está pulsado. Por cierto, este botón secreto que he pulsado me sirve para desactivar las trampas en la ruta de la derecha. Porque no solamente desactiva las bombas, sino que las trampas también. No cojo el teletransporte. Por este camino, une las dos rutas. Y ahora fijaros, ¿veis? Están las bombas abiertas, pero lo más importante, estas trampas están desactivadas. Se puede hacer sin pulsarlo. Tardas un poco menos de tiempo, pero tienes que esquivar trampas. Si te comes una trampa de estas,
te encierran con enemigos y no te da tiempo a pulsar los otros dos botones que están aquí abajo. Y si no lo hubiera hecho en este camino exacto, uno de estos dos botones habría desaparecido. Lo cual me cierra el camino secreto, que es este salto que acaba de aparecer de la nada. Lo cual me ahorra media partida, y ahí es donde la pueden liar los otros dos equipos. No sincronizarse bien para hacer los botones. Que me lleva al jefe directamente. Esa es la ruta secreta. Siempre hay alguna ruta secreta. Y aunque parezca que hacen falta cuatro botones, hacen falta cuatro personas. No, siempre hay un camino para hacerlo tú solo. Y es empezar por el botón azul, básicamente. Y desactivar las trampas para que no haya accidentes. Piu, 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 muerto. Siguiente partida. Y esta es otra que tienen desventaja un poco la gente que está jugando en equipo. Amduscia, la partida más odiada de todas. Porque aquí hay una cosa que no hay que hacer en ninguna de las otras partidas. Hay que dejar a ciertos enemigos vivos. Hay que proteger a ciertos enemigos. Básicamente, hay dos tipos de enemigos en esta partida. Darkers, los oscuros típicos que les afectan la luz, y Dragon King, los nativos de las continente flotante este. Y hay que no matar a los nativos, solamente hay que matar a los Darker. Se supone luego que en la historia los nativos estos tampoco son malos de por sí, son como tribus nativas, así que solamente hay que matar a los Darker. Si matas a los nativos, hay penalización al final, que tardas más tiempo, y tardar más tiempo es malo. Por ahora son todos Darker, no hay ningún problema. Pero en la siguiente habitación es cuando los problemas se van a presentar. Punto débil, las partes evidentemente hinchadas, rojas, que dicen soy un punto débil. La torreta, me estás ya molestando, te pueden llegar a envenenar. Vale, aquí es cuando se pueden empezar a presentar los problemas. Aquí ya sí que hay Dragon King. Y hay que defenderles porque se atacan entre ellos también. Hay que matar a los Darker sin matar tú a los Dragon King y que los Darker tampoco maten ellos a los Dragon King. Si puede ser, a los Dragoncetes. ¡No os acerquéis! Ya le pega una hostia a uno. Mientras no lo mate, no pasa nada. Pero es menos vida que tiene. Oye, no molestes. Que te estoy defendiendo, pijo. Salta, por favor. Gracias. No, no me peguéis. No, tranquilos. Creo que no he matado a ninguno, pero no estoy seguro. Avancemos. ¿Veis? Solamente con matar a los Darker, las puertas ya se abren. Y aquí tenemos también un camino secreto. A esto es el punto débil por la espalda. Que si no lo sabes, te tiras media hora para matarlos, que por delante les quitas Nai menor. Fíjate, 1, 1, 1, 1, 1. Bien. Botones. Están ahí arriba. Como tengo botas, tengo doble salto, así que tengo cierta ventaja para hacer esta parte de plataformeo. Pero si no, puede llegar a costar. Dos botones pulsados, barrera abierta. ¡Fantástico! ¿Podemos continuar? No. Pulsamos este botón, que hace que la barrera no se vuelva a cerrar. Y segundo, mirar qué salto más secreto hay escondido detrás de estas rocas. Vamos a cogerlo a ver qué hay. Efectivamente, más enemigos. Pero son muy poquitos enemigos. Otro salto más con otro botón secreto. Muchos secretos. Que no tienes por qué saber y cuesta descubrir la primera vez. O lo miras en guías y punto pelota. Bien. Ahora todos estos enemigos que hay aquí, no tengo por qué matarlos. Puedo pasar de ellos porque he activado un salto secreto. Adelante. Estos enemigos sí que tengo que matarlos, sin embargo. Así que aquí ya tardas el mismo tiempo por la ruta secreta que no, porque al fin y al cabo lo único que hemos hecho es activar un salto para no tener que matar una ronda de enemigos pequeñica. No sé cómo de pequeñica era, pero no hay que matarlos, así que técnicamente es un ahorro de tiempo. Aunque estos también son un poco cansinos porque los Gawonda estos tardas en matarlos un ratejo, por lo general. Vale, ruta abierta. Me voy a quitar la torre que no me está disparando de lejos.
no esquives. Gracias. ¿No queda alguien? Ah, joder. Vale, listo. ¡Oh, un salto! Vamos a cogerlo. Sí, pero no. Voy a hacer una locura. Pero estas zonas se caen si las pisas. Pero si eres bueno, puedes hacer esto. Si me sale, y ahora a lo mejor voy a fallar solo por decirlo. Y esto es un ahorro de tiempo importante. Y engañarle. ¡Oh, se ha activado eso! ¡Qué lástima! Me han atrapado. Mentira. Hemos activado una misión en la que ahí te encierran y tienes que matar a 5 o 4 Darkers, 3 Darkers solamente, para poder salir, pero es una pérdida de tiempo. ¿Qué pasa? Que no me gusta perder el tiempo. Y si mientras esa misión está activada, no pueden aparecer misiones del mismo tipo a la vez. Oye, Dragon King, aléjate un poco, por favor. Vale, no está muerto. ¿Qué pasa? Que esta plataforma se activa siempre. Pero fíjate, gratis, no me hace falta, no pasa nada, no me voy a caer. Por esa zona tienes que pasar siempre de forma obligatoria. Como he activado a propósito la otra plataforma, esta, mientras la otra está activa, no se va a hundir. Así que una misión que me ahorro. Y esa cosa la descubrí bastante tiempo después de estar haciendo los time attack. Vale, aquí tengo una desventaja. Hay 4 caminos, soy una sola persona. Y hay que seguir defendiendo Dragon King. Aquí es peligroso. Los otros enemigos pues los pueden matar. Le he pegado una hostia sin querer al Dragon King. ¡No te acerques a mí! Gracias. Matas a los dos enemigos, se abre una puerta con un botón. Dragon King a salvo, perfecto. Buen trabajo, equipo. Hay que coger otro de los desvíos. ¿En qué lo juegas? ¿En PC? Dragon King, no te acerques, que esto es peligroso. Vale, perfecto. Buena suerte he tenido. Aquí el problema es matar a los dragones sin querer. Y ya veréis que es un problema bastante, bastante grande. Aunque no lo parezca, lo es. Porque los accidentes se van sumando. ¡Ay, mierda! Le he pegado una hostia al Dragon King ahí fuera de cámara que me he dado cuenta. Vale, a salvo. Tercer botón de 4. Y a tomar el cuarto camino. A 4 jugadores esto no hay nada que pensar. Cada uno coge un camino distinto y se hace el 4 veces más rápido. A 4 jugadores siempre vas a tener ventaja. Siempre vas a poder hacer más rápido. No te estoy pegando, ¿verdad? Dragoncete. Y tú mientras te quedes aquí arriba me viene bien a mí. No bajes al suelo. Estupendo. Cuarto botón. Todas las barreras abiertas. Teletransporte. Aquí se dividen los equipos de 2 en 2, hay 2 caminos. Esto no es nada, es pulsar botones. Hay que saber dónde están localizados porque están un poco fuera de la vista algunos, pero te lo acabas sabiendo de memoria. 2 jugadores de 2 en 2 se van pulsando los botones. Y ya está, es pulsar botones, no tiene nada más. Esquivar un poco los disparos. Y ya está. Ni pies ni cabeza. Y ahora los 2 grupos se han unido y los 4 personas deberían estar aquí ya juntos. Hay botones que pulsar, esto no es nada. Esto yo creo que estaba pensado para que los 4 personas tuvieran que quedarse ahí, pero luego lo cambiarían. Y más botones que pulsar. Y ahora ya hacia adelante. Y ahora fijaros qué enfrentamiento. 2 jefes enfrentándose entre ellos. Y se están enfrentando entre ellos. Cuanto más tiempo tardes aquí, más vida va a perder el dragón, que hay que salvar también. Hay que luchar contra un jefe sin matar al otro jefe. Y eso siempre es entretenido. Por cierto, el jefe de los dragones, el Wolgada. No, el Wolgada no. ¿Cómo se llamaban? El Ceri. Me da igual. La serpientilla esa. Tiene menos nivel que el otro jefe al que se está enfrentando. Dragones muertos, podemos pasar. Y está empezando a perder vida ya el otro jefe, así que hay que darse más o menos prisa. Porque si matas a este dragón tú, al Caterdran,
o lo mata el otro jefe, es de cuenta al final contra ti. Por favor, lo malo de la serpiente es que le encanta meterse donde no le llaman. Por cierto, el Catedral tiene nivel 33, el Guanada nivel 48. Así que esto está descompensadísimo a favor del Guanada. Tengo que matarlo, intentando no matar por accidente, y a la serpiente le va a encantar meterse bajo tierra y aparecer cerca para recibir golpes sin querer. Ok, punto débil desbloqueado. Por Dios, no te acerques ahora. Ha cobrado también el otro. No te mueras, no te mueras, no te mueras, no te mueras. ¡No te mueras! ¡No se ha muerto! ¡Uf! Menos mal. Pero ha recibido el impacto gordo, ahí casi la lío parda. Ahí la podía haber fastidiado, ahí es donde más la puedo fastidiar. Bien, que yo sepa, no he matado a ningún dragón. Y es más difícil de lo que parece, sobre todo porque muchos ataques tienen mucho rango. He utilizado ataques que tengan poco rango, a ser posible. Aquí me recuperan la vida, no veo por qué no. Y voy a suponer que puedo hacer esto ya. Bien. Vamos a dar una vuelta por lo que podría haber sido la tercera área si hubiera matado a los enemigos. ¿Veis esta barrera? Si hubiera matado a cierto tipo de dragones, estaría cerrada y tengo que matar a 5 enemigos. ¿Veis esta? Lo mismo. ¿Veis esta otra barrera que también está abierta? Lo mismo. Si hubiera matado a no sé qué dragón, tendría que matar ahí dragones para poder abrir la puerta. Lo mismo. 5 barreras. Esta parte es lo más odiado del mundo, porque todo el mundo acaba matando a algún dragón sin querer. Y ya te enfrentas al dragón para terminar. Como no he matado a nadie... Hecho, un camino de rosas, pero eso es más complicado de lo que parece no matar accidentalmente a los enemigos, porque ahí puedes duplicar casi el tiempo de la partida teniendo que matar a los estúpidos dragones de nuevo, porque no aparecen todos de una, van apareciendo del suelo, no aparecen todos de una, tienes que esperar un rato, pero hecho, un buen Amdrustia, no me lo puedo creer. Siguiente, y es la última partida que tenemos que hacer en Berihar, Sanctum. Esta partida honestamente no tiene nada raro. Es muy todo para adelante. Y aquí, si he conseguido sacar ventaja a algunos dos equipos, es donde me pueden pillar. De nuevo. Aunque no sé el resto de equipos cómo van. ¡Oh, no! Esto podía ocurrir. Si a alguien le ocurre, que se salga y vuelva a entrar. Esto no me viene bien. Cuando juegas las Time Attack hay cierta posibilidad de que te capturen. Y acabes... en esto de aquí. Que es una buena partida que hacer. La gente le gusta que le capturen porque aquí te pueden dar ciertos objetos que son buenos. Te capturan mientras una área secreta que es el Darker Nest. Problema que tengo, que justo hoy no me interesaba entrar en el Darker Nest. Si algún equipo acaba en el Darker Nest, que se salga de la partida y ya está. Entráis en la configuración de equipo y abandonáis la quest. Esto en otras ocasiones me hubiera gustado hacerlo, porque te pueden dar ciertos objetos con ciertos afixes que son muy buenos. Esta vez me ha fastidiado vivo. Porque es una pérdida de tiempo. Y estamos viendo a ver quién lo hace más rápido. Volvamos a Sanctum y esta vez espero que no me vuelvan a capturar. Cuantas más partidas seguidas haces sin que te capturen, más posibilidades hay de que te capturen. Hay gente que hace time attacks seguidos todo el rato para ver si le capturan. En Super Hard. En Very Hard no vale para nada. Bueno, sí vale, pero menos. Ya que estás, te metes en la máxima dificultad. Vale, después de esos minutos musicales no me volváis a capturar, me están volviendo a capturar. Ah, no, menos mal. ¡Fiuf! Me ha llegado a ocurrir que me capturen dos veces seguidas. Básicamente te interfieren los darkers y hacen que te estrelles en una zona donde no querías ir. Pero bueno, ahora sí empezamos la misión de verdad. Qué lástima, en otra situación sé que me hubiera gustado hacer el Darker Nest. Aquí son todos débiles a la oscuridad, la mayoría. Un arma de oscuridad te viene muy muy bien. Esta fase no tiene nada raro, es literalmente matar enemigos y activar botones después. Esta partida la hicieron después que las primeras contrarreloj, así que no tiene tantos desvíos secretos, no tiene desvíos secretos ni nada. Lo único que aquí, mira, vamos a activar botones, qué entretenido. Voy a utilizar mis mejoras, aunque he utilizado la Warcry que no vale para no usarlo, pero bueno. Enemigos, aparecer... No. Quiero que aparezcan todos, que estos aparecen de la nada, y así los mato todos juntitos si pudiera ser. Acercaos, 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 por favor, tengo que mataros a todos para que se abra la puerta, gracias. Y ahora, quedémonos aquí mientras los enemigos me atacan, porque el botón tiene que ser pulsado también. ¡Qué divertido!
que divertido, tampoco os acerquéis mucho, que la vamos a tener. Hay que matar a los enemigos y pulsar el botón, así que tengo que hacer ambas cosas. Acercaros, por favor. Contra estos enemigos, un truco, si matas al piloto, si matas al jinete, el enemigo se va. Así que se tarda menos en apuntarle al jinete que a él en realidad. Listo. Estas cosas hay que romperlas para abrir la siguiente puerta, que yo sepa. Listo, y aquí mismo botones, pero mientras tanto vamos a poner un semijefe, ¿por qué no? Hola, ¿cómo te va? Este no lo hemos llegado a ver todavía, hay que romper los cuatro pilares que tiene alrededor para poder pegarle a él de verdad. Y si no lo haces, puede invocar dragones. Puede invocar al dragón de las cuevas, así que no es ideal. Muérase usted. Si tardo mucho se va a volver a levantar, gracias. Y voy a tener que hacerlo dos veces. Tengo que volver a romper los pilares de nuevo y es una pérdida de tiempo. Perder el tiempo no es a lo que hemos venido, a unas cosas que se llaman Time Attacks. Por cierto, se me ha olvidado comentarlo. Hacer las Time Attacks semanalmente, ¿sabéis cómo se le llama? La abreviatura son TACOS. Así que vamos a hacernos unos tacos. Porque son Time Attack, T-A, Client Orders, C-O, T-A-C-O, TACO. Vamos a hacer unos tacos. Las Client Order de los Time Attack. Y hay que hacerlas todas las semanas, así que todas las semanas los tacos son buenos. Cuatro botones. Cada personaje tiene que ponerse encima de un botón. Como estoy yo solo, con un botón me vale. Nos encierran. Así que quien complete matar estos tres enemigos normalitos más rápido, antes puede avanzar. A luchar contra el dragón, que va a aparecer aquí, así que creo que voy a usar al mag. ¿Por qué no? Necesito pegarte en la cara, si no te importa. Cuidado con las bolas de fuego, que te pueden quitar bastante vida. Nivel 55, no sé si Enverijar me matará de una, pero es una posibilidad que existe. Al dragón es bueno, si se mete bajo tierra, romperle la cola. Ahí empieza a disparar. Ah, no, no. No te vayas tan para atrás. Aquí, si una persona es más rápido que los demás, puede empezar a pegarle al dragón antes, pero está solo ante el dragón. Vale, ahora está débil. Bueno, 45.000. Esa bola de fuego podría ser un problema. He esquivado justo a tiempo. ¡Muérete! Esto está tardando más de lo que esperaba. No es ideal, además solamente estando en Berihar. Esta era la partida que se solía hacer en Super Hard, porque los dragones podían dar objetos buenos. Y era bueno hacerlo en la máxima dificultad posible. Ok, ahí ya la he fastidiado. El combate contra el dragón va a tardar bastante, se ha metido bajo tierra. Ahora se ha puesto super armadura y cuesta más matarlo, salvo que le rompa la cola. Si le rompo la cola, se enfada y se le quita. Hecho. Y debería quedarse vulnerable para hacerle algo como esto. ¡Ah, he fallado! ¡No! Está muerto, no fallé. No vi el número saliendo, pero bueno. Es un combate contra el dragón bastante malo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Siguiente soledad de enemigos y poco más. Por favor, venid a mí. Ataques en área siempre es bueno para estas cosas. Contra enemigos pequeños. Y ahora pulsar botones. Mientras tanto, los Predicada, si no recuerdo mal su nombre, te van a estar fastidiando. Ah, los Dicada, pero también hay otros más grandes que son Predicada. Que son como mantis religiosas pequeñicas. Que se te transportan, te pueden interrumpir en tu pulsación de botones.
Literalmente, pulsar los botones en orden, ellos te indican dónde están y todo. Nada raro. Aquí hay que mantener pulsado el botón, pero te van a estar atacando con láseres. Los láseres quitan una cantidad tan ridícula de vida que me canso de esquivarlos. Mientras esté en el botón sigue pulsándose. Aquí puedo aprovechar para curarme a mí mismo. O tirarme Sifstay de Ban si quiero. Así que también si le doy al botón de esquivar este, puedo esquivarlo sin que me hagan nada. Así que a veces me dedico a saltar la cuerda a ver si puedo esquivarlo sin que me peguen. Puedes romperlas desde lejos, pero es tontería. No te van a matar ese ataque, por lo general. O si no, siempre puedes saltarlo y ponerte a jugar a saltar la comba. Pero no me molesto nunca en matar a esos cosas que te están disparando por los laterales. Quiero pegarle a tu jinete, hazme el favor, no me lo quites del medio. Aquí también, aquí hay que matar a los enemigos, pero también romper a las cosas que están en los laterales. Así que si lo dejamos hecho, mejor. ¿Quién queda vivo? Ah, hijo, ¿dónde sales tú? Creo que maté. Si matas a la montura antes que al jinete, el jinete baja y también tienes que matarlo. Vale, aquí también hay que pulsar los cuatro botones y empiezan a aparecer semijefes. Tengo el mag, tengo la transformación, pero la transformación me voy a esperar un poco para utilizarla. No vaya a ser que la utilice demasiado pronto, que tiene un límite de tiempo. Por si acaso me voy a esperar. Mag, ayúdame. En cuanto salga el segundo semijefe, utilizaré la transformación, yo creo. Para no arriesgarme, que prefiero no tener que luchar contra el dragón sin transformarme. Tú deberías morirte ya, perfecto. Vamos a transformarnos ya porque deberíamos tener tiempo de sobra para matar a los dos jefes que quedan. Buenos días. Si no te importa, te voy a trabajar el lomo. Hecho, más que de sobra. No te, podía haberlo hecho para los tres. Podía haber sido más rápido utilizando la transformación todo el rato. Esto antes había que hacerlo sin transformación y era hasta complicado. Ahora el juego se ha vuelto más fácil en muchas zonas. Sobre todo para hacer misiones antiguas como son estas. ¡Listo! Y ahora me quedan las dos últimas que se pueden hacer en normal, así que la ruta normal ya la hemos terminado. Me falta hacer, y estas son dos misiones que son un ascazo, Wopal en normal, porque ya tengo hechas las 5 misiones en Very Hard o Superior, con las 5 misiones que he hecho hasta ahora. Y no sé ni para qué me tomo la bebida, estoy en normal, pero da igual, come mag. Wopal, normal, como ya no es una de las misiones requeridas para hacer en Very Hard, se puede hacer en normal. Y esta misión es cansina en normal ya mismo, como para tener que hacerla en Very Hard además. Los enemigos se van a morir literalmente de gratis. Hola enemigos, adiós enemigos. Hola enemigos, adiós enemigos. Siempre, como son semitransparentes, siempre hay alguno que se queda vivo, no falla. Acercaros a mí si me hacéis el favor. Al principio una oleada de enemigos no tiene nada, pero como esto se puede hacer normal... hay una misión de emergencia dentro de 15 minutos. Espero que podamos terminar los time attacks antes de eso. Y luego haremos las string quests más adelante. Porque no estaría de mal hacerlas. Yo en 15 minutos creo que puedo hacer las dos misiones que me quedan de sobra. ¿Cómo va el resto de la gente? No he recibido noticias de los otros equipos, estoy preocupado. ¿A estas alturas o han terminado ya o les queda muchísimo? No hay término medio. A lo mejor vamos reñidos, no lo sé. Cuatro saltos. Cada uno, si está jugando a cuatro, puede elegir un salto por el que meterse, pero al fin y al cabo tienes que cambiar de zona para que respawnen los enemigos. Así que ponerse a dar vueltas entre los saltos. Si te fijas, hay tres saltos. Uno para ir a la zona siguiente, otro para ir a la zona anterior y otro para volver al medio. Puedes ir rotando para matar a todos los enemigos que van saliendo. Pero aquí, si estás jugando a cuatro, pues sí, cada uno puede encargarse de un islote y se hace más rápido también. Aunque tienes que cambiar, tienes que usar los saltos de todas formas, aunque estés jugando a cuatro, para que reaparezcan. Si no, no reaparecen, creo. En mi experiencia, vamos. Así que me pongo a dar vueltas y ya está.
por favor, ¿me podéis hacer el favor de moriros? Gracias. Hasta que eventualmente aparecen dos semijefes. Uno va a aparecer en este área en la que estoy ahora y otro en la que acabo de estar. Así que una vez que los mate, debería aparecer el jefe. Pero para que aparezca el jefe de arriba, tengo que matar a las dos islotes de arriba y para el de abajo a los dos islotes de abajo, ya que aún me quedaban enemigos. Pero bueno, estará hecho en brevísimas. Enemigos de nivel 20, no son una amenaza para nadie. Ya ha salido el segundo semijefe, que es este tío, que le puede romper las partes del medio. Pero la cabeza es el punto débil en realidad, muerto. Y este otro, Wolgada... me has hecho el stun, nada más que para entrar. Que básicamente es un mono resquineado de los del Forest. Y ahora podemos volver al medio, que ha aparecido el jefe de verdad. Esto no es ir al medio, no comprendo los saltos. ¿Qué es la tortuga? El Cesis. Punto débil la cabeza. Si tienes alguna clase que puede centrarse en la cabeza, pues más rápido va a ser. Muérete, 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 muérete. Gracias. Está en normal, no va a tardar mucho en morirse de todas formas. Y segunda zona, y esto es lo más cansino del mundo, porque son matar enemigos, activar botón, matar enemigos, activar botón, matar enemigos, activar botón, y así todo el rato. Y si te falta algún enemigo, no se activa el botón, y si te falta algún botón, no salen los enemigos, y te preguntas, ¿qué demonios me falta por hacer? Y estás ahí peleado. Primero activo todos los botones que pueda, para que aparezcan los enemigos y luego ya matar a los enemigos más rápidamente. Pero ya digo, algunos enemigos hacen que los botones se puedan acceder a ellos. Como por ejemplo estos. Estos enemigos que me han salido aquí hacen que pueda acceder al botón de más adelante. Y siempre falta alguno. ¡Ey! No, a lo mejor debían ser algunos de los de abajo. Vamos a empezar a limpiar enemigos. Tenemos muchos enemigos. Muertos, muertos. Ahora está activo el botón. Y este botón hace que aparezcan enemigos aquí detrás mío. Buenos días. Y hasta que no mueran todos los enemigos, no se abre la barrera. Así que... a activar botones como los locos. Vamos a dejarlos activos para que aparezcan todos. Y estos deberían ser todos los enemigos que faltaban. Y luego más adelante lo mismo, pero con botones en el suelo. ¡Qué entretenido! Pues vamos a pulsar botones en el suelo. Botón en el suelo. Ay, no, tenía que haberlo hecho por la derecha primero, porque aquí salen enemigos. Y fíjate que estoy haciendo que spawnen enemigos en la parte, en la otra parte. Y aquí hay botones desactivados, porque hay que matar enemigos para que se activen. Así que esto es entretenidísimo siempre, la parte esta de asco. Y siempre hay algún enemigo que se queda por ahí lejos y dices, ¿dónde se ha metido? Porque una vez que aparecen, se pueden mover. Y pulsar botones... ¿Terminamos todas? ¿Ya habéis terminado? ¿El equipo de Amoncia ha terminado todas, todas, todas? ¿Hardcore también? Pues justo a tiempo para la misión de emergencia. Ay, mierda, me deja enemigos atrás, como no puede ser de otra forma. Los semitransparentes. Falta el otro grupo. Así que no sé cómo de avanzados irán ellos. Matar estos enemigos hace que aparezcan más botones y así todo el mundo odia Wopal. No me salta un botón ahí atrás, ¿eh? No. ¿Qué hace que aparezcan más enemigos? Que no podían estar cerca, sino que están lejos. Pero estos son todos los botones, así que solo falta matar enemigos. Púlsalo. Morirse. A mí me falta terminar esto, que ya estoy en la última parte, y hardcortar, que es nada de tiempo. Hardcortar se tarda en nada. Aún hay esperanzas. Confiemos. Vamos. Ah, han puesto por Discord la foto. Hardcortar en Very Hard. No hace falta hacerla en Very Hard.
Salvo que hayáis hecho alguna de las otras en normal, que también se puede, pero es trampa. La ruta la hemos decidido al principio. Y es la que he hecho yo. Pero Hardcortar puede hacerse en Berihar a lo mejor más fácil que alguna de las otras misiones que he hecho yo antes. Mag mata gente. Aquí hay que pulsar botones y matar enemigos. Y estos son botones de los largos. Si estás a 4, cada uno activa un botón. Cada botón de esto te activa una oleada de enemigos que haces atacándome a mí, Mag. O un semijefe. ¿Sabes qué? Voy a transformarme en cuanto pulse el segundo botón. ¡Hola, semijefe! Gracias por venir. Me das un poco igual porque estás en normal y no me quitas ni vida. Por favor, gracias. Voy a transformarme en la segunda transformación que me deja disparar desde lejos. Porque así puedo matar gente mientras estoy pulsando el botón. ¡Ay, mierda! ¡Tomar! ¡Hincharse! Ya está. Faltan unos enemigos. Tiene que aparecer una oleada más. Ahí están. Hecho. Me falta Hardcortar nada más. ¿Cómo va el tercer grupo? El tercer grupo sí que no sé nada de él. Pero me falta Hardcortar y como Hardcortar la puedo hacer en... Prefiero hacer Hardcortar en normal porque es literalmente oleadas de enemigos. Y si estás con un personaje que no tiene mucho nivel o no manejas muy bien, es el que peor le puede salir. Esta es la misión que es literalmente oleadas de enemigos. Oleadas y oleadas de enemigos y matar enemigos y ya está, no tiene nada. Pero hay que hacerla también porque es parte de las misiones, es parte de los tacos. Y esto es literalmente matar sin sentido. Cuando tengas el mago usarlo, ni siquiera te dan experiencia, porque se podría aprovechar esta misión para farmear la que más fácil de todas, y tampoco te sueltan objetos. Porque al final de esta misión aparece un jefe... ¡Les faltan tres misiones! Vaya, no ha habido término medio. Como yo decía, o puede que a un equipo le vaya muy muy bien, y a otro... o les vaya muy muy mal. Pues ha habido de todo. A un equipo le ha ido muy muy bien y han terminado las misiones rápidos, a otro equipo le ha ido muy muy mal. Y han hecho las misiones lentas. Es lo que tienen los Time Attack. O te sabes la ruta o puedes tardar bastante, bastante. Aquí hay semijefes, hay de todo, pero da un poco igual porque no dan experiencia ni dan nada. Por eso digo, la hago normal y me la quito de en medio. Y así no invierto tiempo en esta misión. Mato semijefes así como si fueran nada, porque están en normal y punto pelota. Pero también hay gente que a lo mejor prefiere hacer esta misión en Super Hard. No sé muy bien por qué. Porque al fin y al cabo no tardan mucho en matarlos. Cuando tienes máximo nivel, cuando tienes buenas armas, esta misión, hacerla en normal, hacerla en Very Hard o en Super Hard, casi te da lo mismo. Yo como tengo el nivel mínimo necesario para poder hacer los tacos, digo, lo hago esta en el mínimo nivel. Pero hay gente que prefiere hacer otra de las misiones que son más liosas en normal y no comerse la cabeza. Pero yo por defecto sigo la ruta de toda la vida. La primera en Super Hard, el resto en Very Hard y las dos últimas en normal. Y ya está, y no me complico la vida. Y me funciona, así que esa es mi ruta. Y es la que me conozco, y todos los cambios son automáticamente malos. Y el mag te lo recargan en nada, debería usarlo más a menudo. Con la cantidad de enemigos que matas, pues tantos junticos. Y ya digo, no te sueltan objetos tampoco aquí. ¿Por qué no estás muerto? Porque... al final te ponen un jefe, que es el Gal Griffon. Que puede soltarte... ups, ahí había un pequeño lagazo. Que puede soltarte armas de 13 estrellas. Y es muy fácil de farmear esta misión, así que por eso aquí tampoco te sueltan objetos ni te sueltan nada. Pero... no sé, esta es una de las últimas Time Attack que metieron y... cada vez las hacen peores. Ya no hay misterio, ya no hay rutas alternativas que seguir. Ya no hay nada que hacer. Aquí está el Gal Griffon. ¡Hola, Gal Griffon! La gente lo conocerá del Phantasy Star Online original. El jefe de la Central Tower. O de la... sí, creo que se llamaba Central Tower. Además la música la recuperan. Pau, pau. Odiaba a este jefe en el Phantasy Star Online. Aquí es un poco tirillas. En el 2, como hay más movilidad y hay más de todo, es bastante fácil como jefe. Oye, muérete ya, que acabo de decir que él es fácil. Gracias. El otro equipo... bla, 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 bla.
Y me han desbloqueado otra Time Attack que no tenía. Pero la otra Time Attack tampoco hace falta. ¡Terminé! No sé cuánto tiempo he tardado, pero terminé. Y he subido un nivelazo y todo. ¡Hecho! Yo también he terminado, nos falta el otro equipo. El problema es que tenemos una misión de emergencia ya. Así que voy a entregar mis misiones a Clotho. Y empiezo con 3.600.000 y se van a convertir en bastante más. Está contando... Ahora me puedo unir... ¿Quién es el grupo ganador? Amonsi, Powerblade y John. Lo importante es no perder, así que me siento orgulloso. No me ha salido mal. He hecho la ruta buena en Lilipa. Perdón, en Lilipa no, en Andustia, que es lo que más me preocupaba. Que las puertas estuvieran cerradas. No me he cargado ninguno por accidente, así que estoy orgulloso de mi camino. Con el personaje con el que no había hecho las Time Attack aún. Y de 3.600, de 3.600.000, quiero decir, terminamos en 5 millones. Fantástico. Y aún me faltan las String Quests, que las veremos a continuación. Yo voy cogiendo las misiones. También me ha dado un par de misiones nuevas, pero no son de lo que estamos haciendo hoy. Porque las String Quests son otro 500.000 de mesetas rápidos y sencillos. Me voy a unir al Discord de la gente ahora sí. Hola. Hola. ¿Cómo vais el tercer grupo? Ya. Muy bien. ¿Os habéis retirado? Perfecto. Nada. Pues, ¿qué ha pasado? Qué gallina. Pues vamos a hacer la de emergencia. No, retirar nada. Vamos a hacer la misión. Bueno, luego continuáis, vamos a hacer la misión de emergencia. Pero sabéis que vais a continuar vosotros mientras yo me voy a unir al grupo de los vencedores para hacer las string quests. Y ya está. Vale. Así que los ganadores tienen el derecho a hacer string quests. Es esto que las hagan cuando puedan. Vale. Eso. Estupendo, Busca estoy por aquí danzando. Unirme a algún grupo, ¿cómo lo hacemos? Estamos 3 y 4. Pues somos. Sí. Somos 3 y. 3 y 1, pues 4. Entonces, el primero que me invite me uno a ese equipo y ya está. Están pues los equipos todavía los vencedores, porque pues al final vas a hacer este la idea es unirnos todos a la ¿qué misión de emergencia es, por cierto? A la misión de emergencia. No lo he visto. No me acuerdo. Es la... Parece que es la defensa de las torres, ¿o qué es esto? Creo que sí. He completado misiones por ahí sin darme cuenta también. Bloque 32. Creo que es un emagente. Así que estamos 8 entonces. Sí. Por eso de mierda se llega. Yo estoy por aquí, en el medio. Enfrente de las... No. Enfrente de las... Mierda. No soy el... Como un sitio, güey. Antes creemos otro. Vale, quitan. Pero bueno, no había tanta... Al fin es el punto de respirar. ¿Quién estaba en el equipo ganador, entonces? Yo. John estaba también. Amonsi de por ahí. No, Amonsi, los que están ahí. Power y Dragon. Ah, vale. Amonsi, Power y... Y John, vale. John sí es. Y también, ha pasado una cosa, porque están diciendo que es que Amonsi tiene un personaje que está con nivel 60 con héroe. Sí. Y héroe está cheto. Oye, ¿unirme a algún grupo o qué? ¿Invitarme? ¿No me ha llegado? Difícil. En Very Hard, somos Super Hard si podemos, si somos nivel 50 todo el mundo, ¿no? A mí no me deja ponerlo en Very. Hay que se una con nosotros, de por ahí. ¿Quién es el que tiene menos nivel de todos? Yo y de por ahí. 50, yo tengo 50, sí, 52, 51, pues entonces Super Hard. ¿Se puede, no? ¿No me dejan Super Hard? A mí no me deja. No, aquí no lo tiene bloqueado. Listo, vamos. Pues a la máxima dificultad que os deje, Very Hard, entonces. Ok. En Hard es lo único que me deja. ¿Hard? Sí. Solamente en difícil, sí. ¿Qué es esta misión, entonces? El lago Caldera. ¡El Loser! ¡Oh, es el Omega Loser! ¡Perfecto! Listo, ya ahí... Poner para juntarnos con amigos, a que nos unan a todos. Pues ponerlo en Hard. ¡Qué raro que pida tanto! ¡El Loser! El Loser me mola.
Puede dar cosas buenas, claro, que más dificultad mejor, pero... Por si acepta. Ah, yo no tengo nadie del... de amigos. Ya está, no lo veía, perdón, es que la parte de arriba no lo estaba viendo. En el mismo bloque, ¿no? Sí, mismo bloque y en... solamente con amigos si se puede. A ver si nos une a todos juntos. De todas formas. Omega vale. Loser se puede hacer hasta dos veces, creo. Es que... Sí, se puede dos veces. Joder, ¿no? No, solo se puede una vez, solo una vez. Me ha puesto... Pero se puede una en difícil y otra en normal. ¿Ah, sí? No estoy mal. Creo. Creo que no, he puesto que se puede completar una vez solamente. Es una vez por personaje. Si cambias de personaje te deja otra vez. Solo somos dos. ¿No estamos juntos? Creo que no. Nos salimos juntos, mierda. No, nos salimos. Dale a salirte con el equipo, John. Vale. Y si los otros están dos solos, ahí nos dejará unirnos. Si sí, salimos rápido. Bien. Rápidamente. Esto tiene que ver algo con la historia. No he visto todavía este decorado. Luego tengo que jugar a la historia a ver qué mierda se está haciendo el loser aquí. Mierda, tienes que me salgo. Tienes que darle a Party Commands y Abandon Quest. Eso. Abandonar misión para abandonar con el equipo. Somos tres. Listo. Entonces, pues le voy a dar. Volver a buscar con amigos a ver si nos unen. Mientras el otro equipo, ¿estáis dos todavía solos? Tres. Tres, vale, bien. Cabemos de sobra. Somos dos. Paula se salió. De por ahí. No, sí, pues, pero. Somos en toda la quest, somos tres. Ah, pero en total en el grupo. Sí, en total. A ver. Busca con amigos, o si no puedes buscar el grupo de los amigos, pásame el líder, si no. Y lo busco sí, yo. Sí, mejor. Pásame el líder y busco para unirme como multi-quest, como multi-party seguro. Y si falta alguien por entrar, que entre rápido. Y que intente meterse como multi-party también. Fuck. Ese es el grupo. No, mierda. Cambiar líder. Eso. Vale. A ver. Vale, he vuelto. Partida de emergencia, esta, difícil. Party en el mismo bloque. ¿Estáis en el bloque 32? Sí. Ahora estamos en el 5. Ah, es el 5. Es el 5. Vale, espera, no pasa nada, porque puedo buscar en otro bloque. ¿Quién es el que la ha creado? ¿Cuál es el nombre del que la ha creado? Del personaje. Beatrix, ¿verdad? Ah, es en el otro, a ver. Visediu entonces... está. Pero espérate, ¿Visediu está el solo? ¿O qué está ocurriendo? Ni idea, a ver. Yo al final voy a unir a fuerza. ¿Me puedo unir a...? No me deja cambiar de bloque. A ver. Mientras estoy en party. Eso es un problema. Aunque la empecemos más tarde, como vamos a estar todos juntos, nos organizamos. Estoy en el 5 ahora. Es que nos ha cambiado de bloque. Cambiado. Yo estoy en el 32, joder. Es que estamos nosotros en el 5. Joder, múltiple. Nos cambió. Vamos a ver. Voy a intentarlo hacer simplemente dándole a Har y a empezar con amigos solo. Y en múltiples bloques a ver qué ocurre. A aceptar. Listo. A ver si nos uniera. Pero no me ha dejado unirme manualmente porque estamos en bloque distinto. Y dice, no te puedes cambiar. Y digo, pues nada. ¿Cuántas personas somos? Siete. ¿Por qué estamos solamente dos? Ah, no, se está uniendo. Joder. Vale, no, nada. A lo mejor estamos. No, dice, no, si puedes... No sé en qué bloque estamos ahora mismo. Aquí somos seis. ¿Seis? Ok. Sí. Aquí estamos gente, no, sí, estoy ahora mismo con Visediu. Voy al bloque 5. Es que... Pero no sé en qué bloque estamos. ¿Puedo mirarlo? Y si no intentar ver, uniros... En la lista de amigos debería venir. En la lista de amigos te debería poner. En la lista de amigos... Debería... Estamos en el 32 de nuevo. ¿En qué nivel estáis haciéndola? Hard. Hard. Porque solo nos deja Hard por algún motivo, ¿no? ¿Cómo somos dos? Joder, es total. No pensaba que pidiera más de nivel 50. Aquí estamos 7. Estoy dentro. Tenemos huecos, seguir intentándolo. Aquí estamos 7, seguir intentándolo. Yo acabo de entrar. Como esta misión solo se puede hacer una vez, si podemos jugar todos, mejor. Creo que después de esto se desbloquea la... 9, joder, por fin. Se desbloquea cuando el jefe es todo grande, ¿no? Puedes entrar. ¿Esta se desbloquea cuando qué?
No, no, esto es una emergencia. Se está siempre esta es una visión de emergencia, pero lo que te va a desbloquear seguramente es la segunda transformación. Sí, la segunda fase, sí, exactamente. Sí, cuando... Y también te desbloquea el Endless. Es verdad, esas no las tengo todavía. Las Endless las tenemos que hacer el próximo día. ¿Alguien me dé party, please? Guapetones. Podemos crear Visedew o quien sea. Podéis instalar un... Una party. Una un esta party de en party. El suelo. Tenéis que poner un chisme en el suelo. Espera, te lo pongo yo y ya está. Y ¿cómo se hacía? Sí. Para uniros en grupo. Pero estar atentos para que no se una el random o los dos random que hay por ahí. Eso es. Beatrix, ¿alguien más? Creo que se puede cancelar no luego. De los nuestros. Creo que estamos todos en party, ¿no? Creo que sí. Sí, éramos así tres, sí. Recuerdo. Quedando allá, que somos 12. Para adentro. Para adentro. Esto es la versión mejorada de Loser. Ay, me parece que nos ha dejado fuera por no estar en el círculo al empezar. Pero sí, ahora volverá a aparecer. Esta es la animación. Ahora, mientras están viendo la animación de aparecer el jefe, ahora nos deja volver a aparecer. Y si ojalá hubiera estado atento. Que la animación es como aparece y eso ya está chula. Ah, es la segunda fase, ¿no? Esto hay que derrotarle los brazos primero. Primero hay que ir por los brazos. De hecho, ya el brazo izquierdo está ya. Enseguida se activa el punto débil. En el suelo se ve dónde va a atacar, así que atención. Mierda. Vale, ya han revivido. No tenía yo. Atentos al brazo izquierdo porque en el... Aquí, en la parte esta roja, en la herida que tiene, se le va a abrir y es punto débil. Pero claro, como es tan difícil, imagino que esto va a ser un soplío. En Strahar es cuando... De hecho, está roto el otro brazo también. Cualquiera de los dos se le puede abrir, el izquierdo. Ahora se ha abierto el brazo. De hecho, creo que se han abierto los dos. Se le han abierto los dos, pegarle lo que podáis. En cuanto se le rompa... Vale, el izquierdo creo que está al medio. Si le podéis pegar al pico también es bueno. No recuerdo por qué, pero recuerdo que era bueno. La parte esta de aquí arriba, bien, pico roto. Porque el pico le quitaba la protección luego, después. Que había una parte que se le puede pegar solamente hasta cierto tiempo. Ahora las espadas paran el tiempo. Ah, ¿no las ha tirado aún? No, esta es la fase cabreado. Es después. El medio. ¿El brazo derecho está roto? Sí, sí. ¿El hombro también? El hombro. No, que se mueve. Vale, hay que ir a por el hombro derecho en cuanto podamos. Esto es sin querer, no era lo que quería hacer. Cuidado el ataque. Este ataque hay que ponerse a esquivar y si tienes suerte lo esquivas, si no, no. Como aparece sin previo aviso. Cuídense. Cuídense. Mag, ¿tú has comido? Sí, vale. Mierda, mierda, mierda. Ahí hay que esquivar cuando vaya la espada por ti. Práctica. Joder, me toca cambio de cámara. Ahora sí va. Las espadas, yo creo. Ahora sí, creo que ahora se tira las espadas. Las espadas ahora las cambia de sitio, así que hay que ir a. Hay que romper las espadas porque si no. Ahora que estén siempre cerca. Destruye el escenario, digamos. Van a todos. Se me acabó, ¿no? Si te congela, machaca botones hasta que te libere. Eso. Las partes que no tengan espada son libres. Vaya, si tienen espada, ese cuarto del mapa hay que irse de ahí, pues no te mata. Hombro. Al hombro sí. Si lo descubre, no, que no lo sé, parece. Lo es centro, ¿no? Ah, no. Cuando pasa la siguiente fase, lo del hombro pierde prioridad y lo hace cuando le apetezca. Si estás en la primera fase, sí que hace lo del hombro en cuanto se lo rompes, pero ahora mismo no. No salgáis del centro. Es que, a ver, el oscuro. Puedo tomar shift. Ahora moverse. Ya está aquí. A ver si le podemos romper el hombro, que le falta. Hombro, 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 lo está haciendo. Hecho. Ahora a la parte de aquí arriba. A pegarle al estafo, ¿vale? Sí, si no hubiéramos roto el pico. Si no hubiéramos roto el pico, esa parte se podía volver invencible. Pero como está roto, vale, espadas de nuevo. Nah, esto va a ser súper breve. Ahora cuidado que puede cambiar de sitio las espadas y hay que irse a la zona que está sin espadas. Que se están rotas. De espada, ¿eh? A ver, están todas rotas, nada. Sí, sí. Yo generalmente rompo una más que las de adelante, pero si están todas rotas, pues ya está. Dios ha cabreado. ¿Pero qué está viendo con mi espalda? Se come el Niau.
Coño grande. Ahora debería abrir la parte del centro. Ah, tenemos que hacerle... Es que me parece que había que hacerle ciertos tipos de ataques para que las pudiera abrir, si no, no se la abría. Y el punto del reloj ese del medio es el punto débil, pero hacía falta... No recuerdo cómo era para que se la abriera, lo he olvidado. Con Panic creo que se la abría. No tengo habilidades equipadas de Panic, debería hacerlas. Yo tengo balas de... Yo tengo balas de... Y una vez que se le abre, si lo rompes ya se queda abierto para siempre. Wow. Y el jefe dura 5 segundos. Fuera. Aunque aún así, solamente en difícil ha durado un suspiro. Este jefe, me acuerdo, ¿puedo hacer una vez? Dos muertos. Sí, y justamente de mi partida. Me acuerdo que en Strahar al final era... Cuando salía el jefe las primeras veces siempre costaba muchísimo matarlo. Ahora se matan con nada. Cuando era jefe... Un amigo se pagó cuatro triggers del Omega Ruser y entre cuatro lo hacíamos en 10 minutos cada... Si es que una vez que llegas a cierto nivel, si eres bueno, te lo pasas muy rápido, pero si eres malo, tardas mil años. Sí, hay gente que ha fallado esta... Y yo me acuerdo en Magatsu, al principio, cuando se cargaba las puertas y casi nunca... Bueno, solo de vez en cuando lo matábamos. Y luego se muere antes de romper la primera. El nuevo Magatsu, ojo, que el otro día perdí una con el nuevo Magatsu. ¿Han cambiado a Magatsu? No lo he visto. Yo con el nuevo Magatsu también perdí. Lo han mejorado. No he visto, no he visto el nuevo Magatsu. Tenían que mejorarlo. Tenía. Al Magatsu, yo jugué una mañana contra él y... Yo jugué contra él hace rato y me pareció pues mejor, simplemente. No he visto el nuevo Magatsu. Han mejorado un poco, no es que tanto, pero cuando te metes con una party en Strahar, que solo son 70 o 73, pues te cuesta. No sé, no juega el nuevo Magatsu. Hay giros por en medio, pues pero yo creo que con Magatsu el límite era 75, o puede que incluso 70 cuando salió originalmente. Sí, pero es que ahora es como el de la del 80, pero el tema es... En una party, o sea, con buena gente matándolo, cuando se agacha y se arrodilla y saca el hielo, que le tienes que romper la cara, no da tiempo a romper la cara. O sea, le han puesto vida, pero a cascopor. Ah, sí, eso sí. Le han puesto vida. A ver si le puede abrir la careta una vez que se arrodilla. Es imposible. Metiéndole con todo, y weight bullet y todo. Pues bueno. Mejor, porque si no... Es que Magasu era entretenido. Ahora, claro, se ha hecho tan rápido que... El tema es que ahora le han metido 14 estrellas que puede dropear. Pero eso, ¿por qué no? Mejor para todo el mundo. Que además Magatsu suelta premio. Eso está muy bien. Sí, no, que mejoran a Magatsu. Magatsu es una de las partidas que más me gustaba hacer. Sí, y tiene 4 de límite y del Magatsu Gol. Ah, ¿tenía Magatsu Gol? Ah. No sé. El que va al último, el que va en mechas. Ah, es cierto, tío. No me acordaba que luego estaba la parte de los mechas. Me había olvidado. Sí, ese Magatsu no lo puede matar. Como hace tanto que no lo hago, Magatsu no me sale hace muchísimo. El buen Magatsu. Pero esto era loser. Cuando lleguemos a Strahar será más interesante la partida. Ahora va a durar dos suspiros. O sea, ha ido rápido la cosa, ¿no? Claro, pero solo podemos hacer una vez. Así que. ¿String Quest, cómo lo hacemos? String Quest, los grupos que estamos, porque vosotros ya terminasteis las Time Attack, ¿no? Entonces, el resto que continúe con las Time Attack para conseguir los dineros. Entonces, de por ahí. Que mejor hacer un stream y luego continuar con las Time, ¿no? Sí, los que no hayan terminado las Time, que las terminen las Time, que son dineros. Lo bueno es no entregarlas hasta que las complete todas, porque si no, luego. Sí, como hay una semana de diferencia entre que las puedas repetir y repetir, entregas todas las misiones de una para luego poderlas coger de una de nuevo otra vez. Oh, vale. A la semana siguiente. Yo he entregado ya las Time Attack, ahora voy a hacer las Stream, pero las ahora Time Attack sí que las he entregado. Igual aceptar las stream solamente son dos misiones. Puedes hacer cualquier stream quest a la dificultad. Bueno, no obtienen dificultad técnicamente, pero al nivel. Son como pisos. Hay dificultades, va por el piso. Empiezas por el piso 1 o empiezas por el piso 20, entonces es más difícil el piso 20. Son misioncitas que hay que hacer, ahora las veréis. Bueno, ¿quién quiere? Yo sí, yo sí. ¿Quién quiere qué? Yo sí. Era la Yoshi. La tía que habla, ya. No lo veo. La narradora, sí. La pesa. ¿Qué es lo que decía Yoshi? Yo sí, Mario. Pues está así todo el rato cada vez que las cumples. Si no las cumplías, decía otra cosa, pero que son tan fáciles de cumplir la mayoría. Sí, pero también era asqueroso lo que decía cuando no lo cumplía. Sí, no me acuerdo. Creo que el remedio era enfermedad. Ah, soy yo el líder, perdón. Estaba esperando a que la crearais. Creo las string quests, ¿verdad? ¿Quién no tiene party?
por ahí, saltela por ahí para que... ¿O quién hay dos solos en la party? Nosotros somos dos en mi party. Aquí somos dos también. Pues nos unimos y somos cuatro. Ya, pero nosotros no vamos a cobrar las... Sí, de la vuelta. ¿Quién? Por ahí, salte el team y métete con el tuyo. A ver, que hacerlas todo. A ver, no, sé. De por ahí no se puede meter con el suyo bajito porque no es 50. Que... Bueno, a ver, que ¿quién le faltaban entonces las Time Attack aún? Venga, eso. ¿A quién le faltaban las Time Attack? A nosotros, a Jairo y a mí. ¿Cómo? Nombres de juego. Pero no pasa nada si elegimos ahora hacer las stream con ustedes, ¿no? Las stream lo que pasa es que son solamente grupos de 4 como mucho, ahí no nos juntamos. No, no, voy yo a echarle una mano. ¿Qué os falta de Time Attack? Ah, nos faltan las últimas 3. Pues, Hardcortar, Wopal y... ¿Cuál es la anterior? La de los dragones, ¿no? Beatriz, ahora te invitamos cuando terminemos las Tainatas, ¿vale? Si quieres hacer las stream quest ahora y termináis luego las Time Attack, lo mismo da. Y era porque si han entregado ahora que lo tengan más cercano. Ya. Sí, ya las entregué. Por eso, vamos a hacerla rápido, ponerla rápido. Si puedes, lo mejor es entregarlas todas juntas, así luego no tienes que esperarte un tiempo que se te desbloqueen las que todavía no... Y el Sanctum también es en Very Hard, ¿verdad? Sí, Sanctum, Very Hard, las otras dos en normal. Si habéis seguido el ritmo que estaba, el orden que he seguido yo, Sanctum es en Very Hard y las otras dos últimas, Wopal y Hardcortan, es en normal. Ok. Ah, pues nosotros lo hiciste de Merihal, pero bueno, como si ahí tenéis nivel de sobra, la diferencia de Hardcortan es nimia. Estoy utilizando los chetos del giro. Y además tienes a Héroe, que es un modo fácil, pues ya ni te digo. Amon sí está utilizando el héroe, y esos son chetos. La clase de héroe. La clase de héroes son chetos. Es que quita una barbaridad, tiene también bastante buena vida y ataca rapidísimo. Me sorprendió. No tiene nada malo. Una party de estas de multiparty de 12, yo solo en Super Hard. Yo solo. Sí, pues la de la experiencia. Hombre, se pueden hacer si tienes buena equipación. Pero además, con arma de 13 estrellas, armaduras Psyche buenas. Sobrado. Me estaba metiendo casi lo mismo que mi personaje a nivel 85 con dos clases. Aquí te revienta. A nivel 45-50. Es horrible. Sí, no. Pero bueno, dale. Más risas. Los héroes son asquerosos. Yo quiero ser un héroe. Dan mucho asco. Son extremadamente fáciles de jugar. Esta es mi meta en día, ser mediocre y tener un héroe. Es facilísimo. ¿Clase avanzada de qué? Porque clase avanzada porque necesitas 3 claves al 75 para desbloquearla. Fin, es lo único que es avanzada porque tiene armas de 3 clases distintas. Porque tiene Talis de Tekker, bueno, o de Force. Tiene espadas de Hunter y tiene pistolitas de Gunner. Ya está. Pues tiene armas de 3 clases distintas. Y por eso es avanzada. Y avanzada porque están chetas y solo puedes llevarlas como una clase. No puedes llevar clase secundaria con ellas. Pues es que no les hace falta. Yeah. Es avanzada porque son chetas. ¿Algo así, no? Y había rumores de que este año van a sacar la segunda clase avanzada, pero a este ritmo no sé yo cuándo la van a sacar. Pero se la llevan pidiendo la gente ya a tiempo. Otra marcheta todavía. Bueno, que... Hacemos de por ahí. ¿Dónde está? Que me aparece en gris el nombre. Ah, en el casino. Vale. Hay que pulsar interruptor, campeones. ¿Interruptor de qué me hablas? ¿Es que estoy encima? ¿Cuál es el arco para las... Pero que estáis... El país de los interruptores. Estamos en Sanctum. Y estaban buscando enemigos para matar y era que el interruptor estaba sin puerta. Ah, vale. Que mientras nuestro grupo hacemos o nos esperamos. No, podéis empezar a hacerla, esto va a ir rápido. ¿Vamos a hacer las string quests nosotros? Sí. Pero también de chat para no interrumpir con ellos. Tres string... Yo me encargo del bot. Nos metemos en otro chat. Nos metemos en la segunda sala. Sala 2. Y ahora yo voy a ayudar a alguien. Vale, porque ahí hay mucho jaleo, van a estar hablando de las Time Attack y se va a liar. Bueno, aquí en realidad no hace falta muchísima organización en las stream quests. Tenemos 3 distintas. ¿Qué preferís? Glacial Machinery, que son enemigos del bosque o enemigos de Naverius y enemigos de robots. Sylvian Weavers, que son enemigos de Andúzcia y creo que Darker.
Y los Aquatics, que son generalmente enemigos de. De esto, de Wopal, enemigos del planeta de agua, y también Darkers. Me da igual. Lo que pasa es que cada misión tiene una recompensa distinta, pero lo mismo me da que nada. Cualquiera, vale. Puedes hacer cualquiera de ellas. Vamos a empezar por Gracias Machinery y ya está. Como no tenemos nadie completada las misiones. Vale. Tenéis pases de Stream Quest, ¿verdad? Para hacer estas misiones piden Stream Pass, que es una cosa que solamente te dan una vez que llegas a nivel 50. Cada día que te logueas te dan un Stream Pass. Entonces yo, espérate que no sé cuántos tengo aquí. Tengo 3, nos harían falta 3 a cada uno, precisamente. Yo tengo 3 también. Estos se pueden repetir, cada día puedes hacer uno, pero te acaban dando una cantidad de Stream Pass que tienes siempre un montón. Luego si me miro en mi inventario tengo 264. Así que... De sobra. Tengo 3 puestos. Como solo hace falta hacer 3, con que tener 3 basta. Si no, cojo y os presto. 3, yo tengo 2 Stream Pass. Dale una por ahí entonces. Vale, vamos a hacer una cosa. Pago yo los Stream Pass. Se puede hacer de dos modos. Que paga el líder o que paga cada uno su Stream Pass. Pago yo. Tengo 100.000 y no las hago tampoco tan a menudo como debería. ¿Cuántos somos? ¿3 por 4, 12? Pues ya está. La casa invita. Oh, Dios mío, miren. Para que lo vean que yo Invito yo a los Stream Pass, son gratis. Los Stream Pass luego te sobran, es un no problema. Tengo 130 y pico, así que... El partner. Invito yo. Vale. Empiezo por Glacial Machinery. Hacemos los 3 primeros bloques de pisos y ya está. Aunque si quieres puedes repetir los 5 primeros pisos 3 veces. O si tienes nivel alto puedes repetir los pisos del 45 al 50 3 veces. Lo que quieras. Lo que pasa es que cuanto más pisos completas seguidos, mejores son las recompensas. Aunque tampoco son muy buenas recompensas ya. En su tiempo eran buenas recompensas, ahora mismo no. Los enemigos van a tener nivel 60 para empezar, y en los pisos superiores del todo creo que tienen nivel 80. Pero... bueno, no son muy complicados. Lo único raro es que nos van a dar misiones que hacer en cada piso. Cada piso tiene un objetivo, digamos, que nos lo van a decir piso por piso. ¿Ves? Con este personaje, como es nuevo, solamente puedo hacer desde el primer piso. Pero luego, creo que hay hasta 50 pisos, no me citéis, pero creo que son 50 o 60 pisos al final. Y van de 5 en 5. Cada vez que entras, 5 pisos tienes que hacer. Depo, vamos. Pero por pisos me refiero a que son... salas. Paga el líder, confirmado. ¡Hala! Adelante. Y esto solo puedes entrar a hacerlo una vez que tienes nivel 50 o más. Por eso he pedido nivel 50 de requisito para la partida en Super Hard y para esto. Bien, ¿tipos de enemigos que van a aparecer? Pues maquinuchas, Spardan. Robots. Sí, misión. Spardan. En 30 segundos derrotar a cualquier enemigo, 10 de ellos. Matar a 10 enemigos. Nada. Es una misión que se está hace sola. En 30 segundos de sobra. Aquí los objetos que te dan no te salen directamente. Te aparecen esto, cajitas... que puedes intercambiar al final por las recompensas. Son las recompensas que al final de los 5 pisos puedes coger. Cuantas más misiones de pisos cumplas, más cosas puedes coger al final, hasta 5. Pero no puedes llevarte todo lo que has cogido. Vale, eso. Así que te guardas para coger lo mejor que puedas y ya está. La tía esta dice bla bla bla, haz misiones... Muy bien. Se supone que las misiones son más fáciles al final cuando... cuantas más misiones cumplas. Dale en el teleport. Ya le he dado. Se me olvidó tirar Sifta y Devan, pero bueno, tomar un Sifta. Matar 10 enemigos. ¡Qué complicado! Estos también se pueden hacer en solitario. Y de sobra hecha la misión. Todos muertos. ¿Cómo demonios? Muerto. Es que algunos de los enemigos de estos se suicidan y explotan. Ya, es verdad. No me había dado cuenta. Como generalmente tengo movilidad, paso de ellos. Siguiente piso. Tengo poca defensa, ¿no? Aquí es... a 4 gulfos. Perros y guardianes. Matar a 4 perros en 30 segundos. Las primeras misiones van a ser insultantemente fáciles. Luego hay algunas misiones que sí que hay que tener cuidado. En plan, no te cures vida. O en plan, que no te maten más de X veces. O
rompe a este enemigo las partes del cuerpo, que esas sí que son un poco más complicadas de hacer. Shift y Devan tirado, vamos. Pero que tampoco va a hacer mucha falta. Yo por lo general me puedo hacer aquí ataques que tienen rango y ya está, y todo se muere. Listo. Hecho, cogéis las cosas del suelo, aunque tampoco van a dar nada nuevo. Hay objetos exclusivos de las string quests, que son las luego cuando lleguemos al final a las recompensas lo diré. Pero que te servían te sirven para comprar ciertas armas en ciertas tiendas de la zona de tiendas de la nave. Pero que también han pasado de moda y no se usan mucho. Vale, tenemos que matar al mamut en 180 segundos. Fácil. 3 minutos, sí, fácil. Listo. Vamos. Al mamut, si le rompemos la parte de la cabeza, se muere antes. Se movió. Listo. El mamut está casi muerto. No le debería quedar mucha más vida. Muerto. Luego hay algunas misiones que sí que son más difíciles con ciertas clases. Del plan, haz 10 ataques de más de 10.000 de daño. Por ejemplo, hay algunas clases que son más de atacar rápido y les cuestan más hacer esos números. Y cosas similares. Pero no hay que preocuparse tampoco por las misiones. Si no las cumples, coge menos recompensas al final. Pero las recompensas no es a por lo que vamos. Estamos yendo a por la deliciosa meseta de completar las misiones de Clotho. Matar a los espartices. Esos son los que explotan, cuidado. En 20 segundos. Ah, sí. Oh, no. A ver. Vamos. Power. Pedalea, chico. Listo, ya somos todos. Cuidado con las explosiones. Cuidado con las explosiones, ten cuidado. También puede aparecer lo que acaba de aparecer ahora mismo. Fijaros que el mapa se ha vuelto como azul y aparecen estas cosas al lado. Nos habían quitado la posibilidad de curarnos. Y había que activar ciertos botones o algo para quitarlo. Estas partidas están pensadas para que duren más. Luego más adelante sí que pueden aparecer eventos raros como que el suelo se electrifique en ciertas zonas y tengas que esquivarlo y cosas así. Sí, por cuadrado. Nos habían quitado la cura de vida, pero no ha hecho falta. Objetivo, no curarse 60 segundos. No, eso no era un objetivo, era una limitación. Que no te... Ah, en esta sí, no curarse durante 60 segundos. Esa. Esta sí que se puede ser más complicada y puede que la fallemos. Si alguien ve la necesidad de curarse y se cura. Así que la idea es, no nos curemos durante la partida, cuando estemos ya dentro. Así que intentar no curaros por acto reflejo y sobrevivir 60 segundos sin curarse. Pero que si no se cumple tampoco pasa nada. No sé por qué sigo tirando siempre el Warcry. No estoy acostumbrado a tener Hunter de secundaria. Ay, se me olvidó tirar Sister y Devan. Bueno, es lo peor que puede pasar. Y este ya es el quinto piso, este es el jefe de esta zona. Es lo más difícil que nos vamos a encontrar. Cuidado, no te cubres. Si quisiéramos, podríamos repetir estos 5 pisos de nuevo, 3 veces, otras 2 veces más, para hacerlo. Para hacer la misión. Listo. Está bien, no nos hemos curado. Cuidado que durante un par de segundos después de que te den que la misión está cumplida, aún tampoco hay que curarse, o te ponen que la has fallado. Pero ya está. 5 pisos completados. Y aquí coges las recompensas en este monitor de aquí. Y puedes ver de los objetos que te han dado si hay alguna cosa que te gusta. Honestamente me da igual todo menos los grinders y los fragmentos estos. Cada tipo de misión tiene unos fragmentos distintos. Glacial Machinery tiene estos que son los Gear Key. Estos objetos se pueden cambiar por ciertas armas de 10, 11 estrellas, alguna armadura incluso. En las tiendas de fragmentos que habréis visto en la zona de las tiendas al lado de los scubes y los photon drops. Los cojo, pero ya no sirven para tanto como solían servir. Hay algunas armas buenas que aún te piden estos objetos, así que los cojo. El resto de armas ahí están muy bonitas, no me hacen falta y no los quiero.
Así que 2 de 5 recompensas. Si hubiéramos cumplido 2 misiones, con eso me valía, para lo que he tenido que coger. Y ahora, si repetimos la misión, nos va a dejar acceder a los pisos del 5 al 10. Y vamos a hacerlos, porque ¿por qué no? Así vemos un poco de variedad. Como hay que completar 3 string quests cualquiera, completamos la misma, pero avanzamos en los pisos. Luego habrá mejores jefes, mejores enemigos, pero a estas, a los 15 primeros pisos no vamos a encontrar nada realmente desafiante. Luego ya sí que te ponen varios jefes juntos e historias raras, pero por ahora va a ser muy muy sencillo todo. Pago yo. ¿Qué ha sido eso? El fútbol será. Exactamente. ¿Están jugando fútbol ahora? Sí, México-Alemania. Ah, están jugando todo el mundo a todas horas. Con el mundial. Derrotar a cualquier enemigo en 120 segundos, joder. Poca confianza, ¿no? 2 minutos aposta para matar a 12 enemigos o algo así. Que fueran bosses, pero bueno. Nada, estos son nada. Matar a enemigos normaletes. Cualquiera, sí. Y además también creo que cuentan los voladores, o sea que ya 5 muertos. Y las voladores, como nada, se mueren de un soplo y todo. 5, o sea, que son 9 enemigos nada más. Pues a coger cosas. Listo. La verdad, nosotros estamos diciendo que Force nos va a ganar los tacos por el... por las botas, porque mueve muy rápido. Las botas tienen, pero buena, mira, movilidad, pero me quedo sin SP pronto y puedo hacer menos ataques, así que las gallinas que entran por las que salen. No tengo mucho SP en mis armaduras. No recibir daño durante 120 segundos. Mira, esta ya puede ser un poco más desafiante, la misión. Entonces todos corren para atrás. No mucho más desafiante, pero algo. ¿Ya habéis terminado los tacos? Bien, si queréis hacer las string quests el otro grupo... Buenas. Puede hacerla. Buenas. Se unieron. Ah, ya he visto, se ha metido también a este grupo, vale. Bien, fantástico. Sí. Pues hemos terminado ya el primer bloque de string quests. Monte Escarrio. Ah, hemos ya hecho... está. Los pisos del 1 al 5 de la glacial. Poco vale. Más. Y no hemos recibido daños en esta, perfecto. Misión cumplida. Voy a pasar el líder a Monty. Ok. ¿Tenéis tickets para entrar? Ah, hemos fallado. ¿Quién? He recibido daños yo, además, no me he dado cuenta. Vale, hemos fallado, no me he dado cuenta. He debido quedarme cerca de alguno de los explosivos. Si no tenéis tickets, los cojo yo, que tengo 250 y os los pago. Sí, yo me he pagado también los tickets, son gratis. No curarse 30 segundos. Así que... Y el enemigo resiste fuego. Entonces, quien tiene más juegos, ya sabe. Tengo 11. Ah, no pasa nada, pago yo. 12. Acordaos de coger las misiones en Clozo de las String Quest también, el otro grupo. Sí, eso, coger las misiones de Clozo. Sí. No se os olvide que son 200.000 de meseta largas. No, ¿qué más? ¿Qué digo? Medio millón. Aquí hay que no curarse, así que cuidado con las curas. Y porque quitaron la de 5, hacer 5 de estas. Antes había que hacer 5, había 1, 3 y 5. Ahora han dejado solamente 1 y 3, pero las han subido el dinero. No, así que... Pero dilo verdaderamente, Cheto, antes se podían hacer todos los días. No, antes se podían hacer tacos todos los días. Eso. Antes hacía los tacos yo todos los días. Y era mucho más, era bastante más dinero. Aunque creo que daban algo menos de dinero. Daban un poquito menos, pero se podían hacer todos los días. Daban como 1 millón, pero todos los días. Era, venga, 1 millón cada día. ¡Hala! Que no pare la fiesta. Y luego lo pusieron cada 23 horas. Para que la gente pudiera coger las tacos a la misma hora. Porque tienes que hacerlos y entregarlos. Y antes eran 24 horas y siempre las tienes que ir haciendo un poco más tarde cada día. ¿Beatrix se ha ido? No sé. Ay, mierda, no me he fijado en qué misión había que hacer. Yo tampoco. A destruir 3 partes del mamut. Destruirle el casco. Okay. Eso, yo le tiro... Eso para debilitar los puntos débiles. Sí, centrados en el casco y ya está. O tirar Whip Bullets si podéis. Pero la estáis haciendo hasta legal y todo. Sí, ¿por qué no? Ya que estamos...
Sergio, ¿es legal? ¿Es yo, eso no funciona conmigo. Cogeremos dos cositas que son los green de una parte. Vale, rota, podemos matarle. Si lo matamos antes de romper las partes, la fallamos. No tenéis ninguna preferencia por hacer Steam Quest, ¿verdad? No os gusta una zona más que otra, ¿no? Ah, me da lo mismo. Venga, nivel 21, ¿por qué no? Bueno, no, voy a empezar desde el principio para que os cuente a vosotros. Acá es perrete. De ya elemento. Vale, tenemos que matar al Snow Bansy, tenemos que matar al perrete desde el frente, no desde la espalda. Así que intentar pegarle en la cabeza. Ok. Cada vez las misiones van a ser más raras, pero si no las cumples, tampoco es que las recompensas que te esperan al final necesites coger 5, o sea que. No se pierde nada. Solo por el honor. Lo que me faltaría a mí hacer serían las stream quest esta para entrar al modo experto con el personaje principal. Se tiene que hacer entre 4 personas. Nunca la hice. Luego, si algún día estamos 4 con nivel bueno, deberíamos intentar hacerla. Se me olvida pegarle al jefe. Me voy a centrar en matar a los normales. Si tiene mucha prisa por hacerlo, le puedo pedir ayuda. No tengo prisa ninguna. Ahora mismo no estoy usando el personaje principal y apenas meto fuera de cámara a jugar, así que todavía lo tengo al 81 el principal, o sea que luego sí eso. Dale al botoncito, amigos. Sí, sí, sí. Estaba hablando de comer al mag. Aquí había algunos. Habría que usualmente había en las recompensas, tenéis que fijar si las armas os han dado flicked cierta flicked cosa. Arma o alter magia o alter arma. O alter. Pueden tener afixes en las cosas de abajo que son flicked o alma. Y tienes que fijarte qué es lo que te da. Porque son. Eran buenas cosas que meterle a las armas. Ahora un poco menos, pero pueden ser útiles. Las porquerías son las que se ven, claro, ¿no? En la tienda. Y se pueden vender caras. Si te sale un arma con varios afixes que tienen flick o arma. Con 4 ya se puede vender caro. Joder, con 4 afixes sí es buen precio. Pero eso para cuando ya te puedes a farmear stream quest tú solo para ver si te salen objetos guays. Y esos son lo mejor que te puede salir, flick o alma. ¿Es alma o arma? Es alter, arma y flick, arma. Vale. Alter o flick, digamos. Esas son para las de ese attack y luego las demás. Y luego las de re-attack o t-attack ya depende de la otra, sí. Pero eso son cosas buenas que pueden ya dar. Tercer bloque de pisos. Vamos a hacerla. Pero llevamos dos bloques y ya me estoy hartando de la tipa esta. De la tipa esta de yo sí, aunque como tengo el volumen bajo no se va a oír casi en el vídeo, pero bueno. Pero siempre está. Yo tengo ese cuadro. Baja al máximo, qué pereza. Yo ya me acostumbraba a cosas. Piso 11 a 15. Pago yo. Hala, arreando. Y ese es el último. Ya nosotros terminamos las stream quests, vamos a hablar con Clodo, le decimos dame todo tu dinero y ya hemos terminado. La cosa semanal, que esto antes había que hacerlo diariamente, aunque las stream quests no recuerdo si eran diarias también. Puede que sí. La de tres no te lo puedo asegurar, pero los tacos sí. Los tacos seguro, los tacos porque los hacía todos los santos de los días. ¿Cuánto dinero con los tacos? Te daban como 1 millón diariamente. Ahora te dan con hacer tacos y stream quests a la semana 2 millones, casi clavados, haciendo todas las misiones. No recibir daños, intentaré no cobrar esta vez. A ver, todos por atrás. Alejaditos. A machacar el botón de coger cosas. Vamos para allá. Todo. Aquí los más complicados creo que pueden ser los signo bits. Para evitar que te peguen, como se teletransportan y hacen cosas de esas. Hemos. El de drop 250 me salen cosas un montón. Creo que esta vez sí la hemos hecho.
Sí. A ver que oiga esta. Habla. Esta es... no curarte. A veces ni habla. No, sí. Pero es que estaba esperando a que hablara, porque nos ha salido ahora que hemos completado la misión. Pero siempre dice la misma frase cuando cumples las misiones y te cansas. No curarse. Fácil. Power pedalea. Sin perder pobreza, muy mal. Yo me quedo en mí. El chino lo trabaja, ¿no? Y luego en el virtual coger lo que os interese. De los que podáis, tenemos para coger cuatro, y yo voy a coger el Grinder y las piedras rojas. Grinder. Lo demás que se los quede ella. Grinder para grindear las armas y los fragmentos suele ser lo más útil que coger siempre. En altos que pueden llegar a dar fragmentos de los ya crafteados. Sí, te pueden dar ya algunos que son similares a 30 o algo así de los normales. ¿Estáis listos? Yo sí. No sé cuánto. ¿Qué? Me quedé. Que me quedé sin boletos, ¿cuánto? Estoy pagándolos yo. Además, ya está. Hacen falta tres boletos, tres string pass cada uno. Ah, vale. Tenemos que derrotar a Jedes. Nah, esta misión no es nada. En las string quests, ya digo, puede pagar cada uno o puede pagar el líder. Paga cuatro veces más. O depende de la gente que haya. Pero como tengo 260 me da lo mismo. Sí, claro. Te dan un pase cada día y técnicamente tienes que gastar 3 cada semana, o sea que te sobran. ¿Y te devuelven 2? Ah, es verdad, y las misiones de Clozo te dan stream pass también ellos mismos. Ah, es verdad. Así que son gratis, prácticamente. Te cuesta 1 por cada personaje, 4 en total, en toda la semana. Si tienes 4 personajes, o 3 si tienes 3 personajes, o sea que te sobran y te dan 7 en una semana, pues si entras todos los días, claro. Te acaban sobrando los pases casi siempre. ¿Qué teníamos que hacer en esta misión? No me he dado cuenta, no me he fijado. No vi, yo tampoco. Ah, matar a los cangrejetes desde el frente. En el punto débil. Y creo que nos hemos cargado uno desde la espalda. Cuidado con pegarle a la espalda. Eso era la espalda. Bueno. Sí, creo que la acabamos. Da igual. Oh, no, hemos cumplido 4 de 5. Qué lástima. Oh, mira, el piso 15 ya es más interesante, del barquito. No ser derrotados más de 5 veces. Cuidado con no morirse. Eso es todo. ¿Hay fragmentos? ¿De qué sirven? Los fragmentos sirven en las tiendas, que ahora lo mostraré cuando terminemos. Hay algunas tiendas que te piden fragmentos de estos. Hay un tipo de fragmento distinto y un objeto distinto por cada tipo de misión. En las del en estas te dan las Gear Key y luego te daban... Phantom no sé qué es y otros tipos de nombre de fragmentos. Y algunas armas te piden eso. Pero honestamente, esas armas no son las mejores ahora mismo, así que casi ignorable. Lo único, antes de que saliera las de 14 estrellas, las de 13 estrellas de... ¿Cómo se llaman? Había unas armas que te pedían de 13 estrellas, creo que eran las de Cies, ¿no? Las de Cies que te piden fragmentos de estos, te piden 5. Te pedían fragmentos. Antes era más útil porque había armas de 13 estrellas. Te piden ya crafteados los largos. Que te piden bastantes piedras de estas. Pero son como ahora hay armas de 14, dan un poco igual. Pero pide mucho. Y pide bastante, sí, había que hacerlo bastante, bastante. Pero ahora es un poco ignorable. A ver si meten algún otro arma que te pidan fragmentos, porque ahora mismo no hacen mucha falta. ¡Ay, mierda! Estoy atascado. Ah, cuidado. Esas armas estaban muy bien. Para conseguir la versión NT de esas armas, tienes que hacer la de 4 jugadores para hacerte el modo este experto. ¿Tienes que hacerte la del modo experto? Sí, para que te den las... Alguien está muerto. Sí, pero no lo veo.
Power, revíveme. El mapa estaba desactivado, entonces no veía dónde estabas. Voy a revivir. Alice, a esfuerzo. Creo que el puto coño se me decepcionó y me tiró. Si te tira para adelante, los láseres te pueden reventar. Cada un impacto al final, Eso es lo que pasó. Los láseres te matan prácticamente de una, que yo sepa, vamos. Joder, Grinder. Nada, tú puedes, nada, tú no se puede quedar ahí. Ya está, por fin. Y ahora. Eso. Me, la quedaré, me quedaré encima del barco para celebrarlo. A bailar. Salir volando, salir. Hecho. Nah, un par de Grindel ha soltado, no se ha matado. Este podía llegar a soltar armaduras de 10 estrellas, que bueno. No estaban del todo mal. Listo. Tenían set, vamos, claro, lo importante. Me ha soltado nada, solamente 8 fragmentos, no se ha matado. Y 10 Grindel, 12 Grindel. A ver, me ha soltado armas chorras, una armadura 9 y 11 fragmentos. Tienes que llegar a los level de 50 para arriba. Para cuando llegas a 50 para arriba, sí, salen varios jefes, te dan mejores cosas, te pueden dar incluso fragmentos mejores. Aparte, no estoy usando tribus. Y completar por primera vez todo el recorrido. Te dan fragmentos ya de los largos. De los buenos, de los grandes. Los 30 fragmentos de ore, o sea, ore, y sí. Un catalizador para cambiar de una. Sí, tengo varios catalizadores de esos. Luego, digamos que hay como tres rangos. De los fragmentos que nos han dado son fragmentos, luego creo que es ore y luego hay otro más. Los largue. Los grandes. Sí, sí. Y bueno, eso lo vamos a ver ahora, porque voy a ir a las tiendas a mostrarlo. Creo que era largue. Creo que puede ser. Tendría que mirar mi inventario, porque tengo ahí una cantidad de mierda acojonante y seguro que ahí tengo de eso. No, seguro porque los tengo ahí, guardados. No, ahora que los recuerdo no era largue. Era algo como... Ay. Lo tengo en la punta de lengua, pero no me sale. Era largo. Mira, subió la subclase. Al 39. Vale. Ah, por cierto, esto que me aparece encima de que me va a dar un regalo es que cuando haces muchas misiones para un personaje o cuando te. Yo qué sé, haces muchas cosas para él, si hablas, te puede dar algo. Y me ha dado un sintetizador. Oh, Dios mío. Cae siempre un sintetizador. Son tontunas. Sí, básicamente. Una cosa diferente. Sí. Te puede dar. No sé si te pueden llegar a dar escubes, pero vamos, que. Apenas les hago caso. Voy a las tiendas a mostrar esto que decía. Elemental Stone, puede ser. Mira, voy a mirarlo y ya está, tardamos menos. Pero aquí. Aquí está. La. Notburka. La tienda de las piedras brillantes. Y hay muchísimos cambios distintos porque han metido cosas de estas cada dos días. Metían cosas nuevas. Entonces, aquí hay distintas piedras que puedes cambiar. Voy a ver dónde estaban las Gear. Pero son armas de 12 estrellas estas. Mira, tiene una de 13. Esta debe ser los últimos cambios que metieron. Las Fantasmal Kageso son las de... ¿Son de algún jefe de ultimate o de qué son? Las Fantasmal. Fantasmal... Son de algún jefe. Muchos jefes sueltan tipos de piedras que sirven para hacer intercambios. Así, si no tienes suerte y no te da el jefe el arma que quieres, siempre si acumulas muchas veces, puedes comprarlas. Y ya está. Y creo que estas son... Oh, no, este... ¿Dónde están? Fantasma. Bueno, me pongo yo en el de en medio. Po. No le digo que esto cuando yo diga, ¿vale? A ver, Ari, quédale un poquitín. Vale, Ari, para ir mucho más. Un poquito más. Que se haga un poquito más para atrás. Algunas de estas son. Hay muchos tipos de piedras distintas que se consiguen de distintas formas y esto acaba siendo confuso. Lo voy a dar con el arma que al final suele tardar menos.
Vale, las Galerus sí que son de otro de los jefes. ¿Son espectrales? ¿Cuáles son estas? Fantasmalares. No, estas, sí, son las, estas son las del primer jefe que salió. Las primeras armas de 13 estrellas que salieron nunca. Que las, te las daba el tipo este. Que aparecía solamente en Ultimate. El Anga Fungarde. El Fungarde, puede ser. Y estas son. No, sí, Harky, Bloody Moon y Phantom Knight. Estas armas son las que se pueden comprar, digamos, básicas, con... haciendo string quest. Con las piedras que te dan, pero fíjate que son Spellstone. Tienes que transformarlas. Tienes que transformarlas. He dicho Elemental Stone. Son armas de 11 estrellas, pero que tienen flicked de lo que sea. Así que es una forma de conseguir, pero solamente dos ranuras. De forma fiable el flicked, si lo quieres heredar a algún otro arma. Pero son armas que puedes, comprar. Ahora, te piden 5 Spellstone, 5 piedras de las grandes. ¿Cómo las consigues? Un momentito. Otros cambios. Puedes conseguir... hemos conseguido Bloody Moon, ¿verdad? Para conseguir las Spellstone necesitas 30 necesitas 30 ore. Y para conseguir los ore necesitas 90 fragmentos. O sea que necesitas 90 por 30, ¿no? ¿O cómo va? Sí. Básicamente. 90 por 30 por 5. Por 5. Necesitas... Recurramos al poder de las matemáticas. 1800 fragmentos. ¿No? 1800... No, no. Espera. Serían... No, no. Más. Más todavía. Sí. Ahí, no puedo poner la calculadora. Móvil, rescátame. 30 por 9. Sería 90 por 3, 1800 por 5. Por 5. 1800 por 5. Hemos calculado de solamente una. 1800, al final no hace falta la calculadora. 1800 por 5. 5. 8 por 5, 40. 1800, 5, 5, 9000. Te hacen falta 9000 piedras. 9000 piedras para un arma de 11 estrellas que no vale la pena absolutamente nada. Ahora, hay otra tenía otra utilidad, que era Clozo. O sea, Clozo, perdón, Cieg. Vamos a verle. Este es el fabricante de armas, digamos, chetas. Y aquí hay muchas cosas. Y Dios mío, no me acuerdo qué más, qué cosas tenía. Obtener armas de nuevo tipo. Conqueror. Estos son con otro objeto distinto. Ahí está, en Get Other Item. En otros objetos, vale. Las Invade y las Austere. Eran las Invade y Austere, sí. Estas armas, 13 estrellas, bastante buenas, siguen siéndolo. Pero bueno, las hay mejores ahora. Pero lo bueno es que tienen 5 cosas. Estas son de tipo viejo, así que se han vuelto un poco inútiles. Pero oye, necesitabas... Digamos que quiero las zapas. Austere. Que no las puedo usar por nivel. Perdón. Me he metido en las Invade. Voy a ver las Austere. Me hacen falta... Primero, no sé qué arma. La Invade, la versión Invade. Vale, primero te hace falta... Es un arma que puedes evolucionar. Primero te hace falta la Invade, que necesitas fragmentos del Profund Calígula. El Profund Calígula es un jefe. ¿Qué jefe era el que te daba este...? Ese no es el que me tomo ahorita. El castillo. Ah, ¿eres con el castillo? El castillo de juguete, sí. Es verdad. Esa era la Dark Nero. No, esa era la Dark Nero. No, no, sí, es... Para esto tenías que meter al Profund Darkness. Estos fragmentos creo que te los daba Profund Darkness. Profund Darkness era el jefe final del episodio 3. Sí. El final del todo. Conseguías 100 fragmentos de esos más 100 ex-cubes, conseguías este arma. Pero luego la podías mejorar a la versión Austere, que eran ligeramente mejores, y además de luz, que siempre es bueno. Y te hace falta tener el arma anterior, conseguir 100 fragmentos más del matar al jefe de nuevo, 100 Dark Nero, que ya ni me acuerdo quién los da. Los gemelos. O sea, la versión de antes, el jefe que va antes. Sí. Vale. Porque es el castillo de los gemelos y luego el Profund Darkness. Sí. Cristales Galeru, que no me acuerdo quién los daba. Ultimate Lilipa y Ultimate... Ah, es verdad. Meterte en Ultimate. Junglun creo que son también de Ultimate, ¿no? Sí, las dos de Ultimate.
Meterte en ultimate en forest y en minas, creo. Sí. Luego, 5 spellstone de cada una de ellas, o sea, 9000 fragmentos de las de matar en el... 9000 fragmentos de matar en Glacial Machinery, 9000 fragmentos de matar en la segunda y en la tercera, vamos. 9000 fragmentos de cada una, más luego 300 escubes, porque ¿por qué no? Y 10 Photon Booster. Los Photon Booster se pueden conseguir fácilmente con el Challenge Mode, sí, o de otros antes modos. Solo era el Challenge. Y eso. Casi nada. Cuestan y luego, muchísimo. Si la querías con 60 elementos, necesitabas otra igual. Ah, y para poderle mejorar el elemento, sí. La única forma es meterle un arma igual que ella misma. Así que la necesitas dos veces. Si quieres 60 de elemento, pues solamente sale con 30 de elemento. Y 60 es el máximo. Así que eso. Que no ni siquiera tiene tan buenos afixes. No, no. Que te va a Leóntida ahora ahí arriba con lo de completar el bingo y te da una que 100 veces mejor que esta. Y ahora, sí, simplemente por hacer una parte del bingo, podemos conseguir, vamos a compararla. Espérate un momento, déjame ver las estadísticas. Llegaba a 1000 de ataque. Eso es lo que esas eran las mejores armas hace un tiempo. Al final del episodio 3, básicamente. Y ahora se lamean de formas mucho más fáciles otras armas. Y ahora también tiene otras armas de 14 estrellas este, que se hacen con las Conqueror Crest, que te hace falta 500, pero son decentes, son 14 estrellas. No tiene variedad de todo. Ande y veste por ahí. Ah, pero tiene el Psychodrive y el Lavish Cannon. Y el Jupiter Tullius. Esta me gusta, lástima que no la puedo usar porque no tiene multiclase. Los he visto mejores igualmente. Pero bueno. La Spread Needle. A lo que íbamos. Lo bueno de las armas de Leontina es que ya vienen con el nivel 3 del tema oculto. Ah. Del potencial oculto. Bueno. Este arma tiene de base 1149 de ataque. A más 10 no sé cuánto será, honestamente. 1149. Y ahora voy a la tía esta por haber hecho el mamarracho en el bingo. Y haber matado a 10 enemigos contados. 200 más de ataque. Y me puede soltar unas botas que tienen 1300, pero están a más 30 ya. Y esa, con 60 de elemento. Esa es la trampa, pero tienen ya 60 de elemento. Y no te hace falta sacrificar otro arma para ella. Y el potencial oculto al 3. Ah, sí, tienes Hell Bibles en el 3. No hace falta grindearla tampoco. Apenas. Lo único que no tienes es el más 35. Te falta el 35. Y para eso es que tienes que sacrificar más armas como ella. Pero de la misma rareza, simplemente. Creo recordar. Tienes que ser con el mismo nombre. Lo que pasa... ¿Mismo nombre? Sí. O sea, tienes que sacrificar Jeff Boots, de las que... Tienes que sacrificar 5 botas. Sí. Porque esta lleva el límite en la jodienda, porque si no sería muy fácil de bloquear el nivel. Pero aún así, se puede desbloquear bastante más fácil. Sí, y para empezar son más fáciles. Pero para desbloquearlo, para subir a nivel 85, siempre es recomendable las VAT. Son mucho más fáciles y valen más barato. ¿Las cuáles? Ah, sí, las que se pueden vender en las tiendas. Sí, sí, esas. Hay los únicos tipos de arma que se pueden vender en las tiendas de 13 estrellas, las puedes comprar, te cuestan... Farmearte 400 weapon budget de esas es un coñazo y son 5. Las tienes que comprar. Si busco botas de 13 estrellas, solo me van a aparecer unas. Las... No, no, ahora han metido nuevas. Han metido nuevas, estas Omega Elf no me suenan. Ahora son nuevas, sí. Pero estas, las Val, siempre dan Val. 300.000, 400.000 de dinero, eso es gratis. Eso no cuesta dinero. Las puedes fusionar 5 de ellas juntas, o 6. Y te consigues el arma más 35 y a tomar por saco todo. Estas es que te las daba... ¿Las Val qué jefe te las daba? El dragón, mismo, creo. Ahora mismo cualquier jefe. ¿Cualquiera? De Q y en el Enhanced Forest te salen a churro. Pues será por eso. Pero vamos, creo que antes... Sí, te las podía dar cualquier jefe. Se pueden vender en las tiendas, así que... Arma fácil de que comprar, de 13 estrellas, si quieres, buscas esas, Omega, las mejoras, a tomar por culo. Val, Omega Darpal está dando la Val también, ¿sí? La Val Zero. El Omega Loser dirás, Dark todavía es no salió. O sea, bueno, Darfal son técnicamente todos. Pero está sí, Loser el y el Loser las está dando también, o sea, que a mí me salieron el otro día. Y en el castillo, el dragón también las da. Ajá. Vale, pues pensaba que era el dragón las que las daba, no sé por qué. Pero es cualquiera, entonces. Y ahora en Enhanced, pero lo que pasa es que ha estado una temporada. El Enhanced Forest. ¿Ah?
con un 200% de drop y salían como churros. Ah, el Enhanced Force no lo he hecho. Ya se han quitado. Porque hace falta nivel máximo, ¿no? Hace falta nivel 80, sí. Creo. Sí. No lo llegué a hacer, lo metieron después. La última misión que jugué fue las de emergencia que hicieron de... Y allí, bueno, allí daban la Welly a Bode y el set entero de Bode. Yo era cuando estaban las Ham Bode en la misión esa de emergencia que pusieron... No de emergencia, limitada creo que era. Era de saltar al castillo a cuatro personas nada más, que era distinta. Sí. Sí. Esa. Ahí ya luego dejé de jugar un poco y entonces luego metieron el Enhanced Forest. El Forest no lo lleva a jugar. Ahora viene, ahora después de, no dentro de mucho, viene la... Como quitaron a Mother y al Deus, lo han quitado, los van a meter como una especie de doble boss en una... ¿Qué han quitado a quiénes? A Mother. No sé si han quitado... Pero si salió el otro día. No. Salió como... Mother salió. Como alerta de esa random, pero la han quitado de EQ. De EQ, o sea, de estas que en programa. Pero si luchamos contra Mother el otro, hace un mes. O a lo mejor fue más tiempo. Hace más tiempo, ¿eh? ¿Fue más tiempo? Mother y Deus los llevo yo sin ver un pasote. Pues. Deus soltaba armas buenas. Que es básicamente Dios. A Mother y al Dios los han quitado. Si los ponen los dos juntos, mejor. Igual que hicieron con Elder y con Loser. Porque ahí van a soltar armas buenas, generalmente. No me parece mal. Pero no han podido quitar a Deus si tenía versión de jugar solamente 4. Sí, lo quitaron, pero no hace mucho tampoco que lo quitaron, ¿eh? Pero porque lo van a meter como nuevo los dos juntos. Pero entonces espero que esa misión tenga luego versión para gente de nivel máximo también. Sí, no, esa va a ser nueva y va a ser más difícil y van a meter nuevas armas en ese boss. Eso es lo que espero. Van a meter unas botas de 14 estrellas ricas. Pues bien. Mientras tengo que comprar un... Y eso va a ser esta semana que viene, si no para antes de finales de este mes, se supone. Pues este mes a lo mejor, vale. Sí. Misión nueva, bien, entonces la spamearán a todas horas, seguro que la acabamos jugando. Las misiones nuevas suelen aparecer mucho más comúnmente. Pues, ¿qué más hacemos? Aún tenemos un ratejo. ¿Habéis terminado las string quests en segundo grupo? Es como que bueno. Ah, no, eso. ¿Eh? Decíamos, si sacan, entonces sí las terminaron. Podemos ver si nos dejan hacer alguna endless, pero a lo mejor tiene restricción de nivel. Pues intentemos. También podemos hacer algún booster. Sí, pero no veo las endless. ¿Dónde están? En terminando Fiel, el ¿no? Bingo. No, tiene su propio debajo de Dane Attack. Debería no, salir. No, solo veo las misiones avanzadas y las string quests debajo de Dane Attack. No me salen. Espérate a ver si requiere nivel 55 o más. Está posible. Necesita nivel 55 o más. Vaya por Dios, no vamos a poder hacer las endless hoy, otro día entonces. Tengo nivel 51 solamente. Y tengo gente aquí de 50, 52 y 53, no damos ninguno la talla. Sí. Pensaba que no pedían restricción de nivel y que tenían dificultades, pero no. Hacemos booster. Estamos 8, ¿no? Booster pues, ¿no? Ajá. Aquí en mi party somos 3 y falta alguien. Bueno. ¿Hay alguien que no está en party? Ha entrado gente ahora al chat, a AdrianBusty69 y luego Random. Que no sé si tienen personaje. ¿No me suena? Creo que no. Sí, no me suena tampoco. Pero estamos 7. ¿Hay alguien que no está con un grupo? Antes, Visedew creo que no estaba con grupo, pero creo que luego se unió. Los de mi grupo tienen todo rango 2. Los míos creo que deberían, si son los mismos que la semana pasada, voy a ver. ¿Pero estamos 8 o estamos 7? Somos 7, en mi party solo hay 3. No hay nadie más en amigos, yo no tengo agregado. El catálogo Fashion se veía eligiendo un personaje. Aquí alguien... Aquí alguien solo tiene rango 1. Aquí solo me deja rango 1. Sí. Será Power. Ah, Power, estás con otro personaje. Sí, el otro personaje creo que debe tener rango 2.
¿Se comparte el rango por los personajes? Sí, porque yo con mis otros personajes me puedo meter en rango 2. El fashion... No puede ser, porque yo creo que solo me puedo meter en rango 1 para empezar, y con el otro personaje tenía más rango, seguro. Con el principal debo tener más de rango 1, seguro, vamos. Creo. Si te sales de la party, ¿te sale solo rango 1? Ahora me va a salir rango 2, porque con este personaje he llegado a rango 2. Ah, vale. Pero a lo mejor con el principal puedo llegar a rango 3, no lo sé. Pero yo, a mí, en el personaje pequeño que tengo yo, también me dejan el máximo rango que tengo yo, que es... ¿Sí? Sí. A lo mejor no llegué a subir nunca de rango, no jugué mucho a las boosters, no sé. Bueno, entonces pues, nada, da igual el personaje, se supone. ¿Hay alguna misión que tengamos que pillar para las booster? No. Booster en free, ¿no? Ponlo sí, en rango solamente uno, me ha mandado con Kero. Free match, en el bloque que estamos. Yo la creo normal porque tengo rango 1 de todas formas. El problema es que no haya gente, ¿qué dice? Y múltiples blocks. Sea porque no tengo jugar en múltiples bloques. Solo te dejan múltiples, no te dejas solamente con amigos. Así que darle a la vez, 1, 2 y 3 ya y vamos. Dale caña. Listo. O sea, porque no tengo el episodio 5 hecho. No lo sé. Yo tampoco en este estamos personaje. Estamos 7 en la party. Aquí estamos. Somos nosotros, ¿no? 7 también, seremos nosotros, deberíamos serlo. Voy a dar la casualidad. Yo llevo de que los chetos activados, o sea que. ¿Tienes al héroe? Bueno, pues fácil y sencillo. Pues ya está hecho. Sí, maldito Moon si tiene. Quítate el hecho. Está muy bien. Maldita nana. Está aquí. Shu. Con 7 no la podemos hacer tan bien, o sea que no hace falta que estemos 8 tampoco. Ah, mira, no, sí que estamos 8. Literalmente nosotros nos famosos los tacos rápidos que por Amon. Euforia me suena de haberla visto en el lobby. No sé por qué. Pues vamos. ¿Para qué esperar? Yo lo doy ya. Sí, sí. Si estamos todos, estamos todos. Sí. Aquí de todas formas el nivel da igual, nos limitan el nivel que tenemos, como si fuéramos de nivel 20 o algo así, el ataque que hacemos. Por estar en nivel 1. Ah, pero no teníamos nivel 2 en esa cosa. ¿Perdón? Ya no teníamos nivel 2 todo. Falta Power. Sí, pero a alguien le debe faltar. El último directo no estuvo. Ah, Power no sí, estuvo en el último. Estás por esa suya. ¿Es donde no, pero creo que no fue el último donde jugamos Booster el último día? Sí. Sí. La espada de Wallace. No lo he olvidado. Pues, sí. Cada uno defiende su torre más o menos y ya está. Sí. Mira, me ha tocado la esquina. Me ha tocado con el random. Yo soy con. Conmigo. Vale. Nah, esto va a ser fácil. Si esto no. El nivel 1 no tiene ningún desafío. Poco puede pasar. No tengo nada. Echarle siempre un ojo a vuestra torre, si veis que está infectada o algo, ir a quitarle la infección, un poco más. Ya. Yeah. Creo que me ha tocado la B, ¿no? A mí. Donde salgas al lado, más o menos, a la derecha de donde salgas, o sea, a la izquierda de donde salgas. ¡Anda! No sabía que aparecían los invocadores estos. Toma la torre. Ok, me ha tocado. Semi jefe. Vuela. Vale, le hago Warcry para que se ponga a mirarme a mí. No, duró un suspiro. La torre azul va a ser infectada, cuidado. Sí, sí, la estoy viendo ahí. Ay, cuidado con los que explotan, que se suicidan. Ahora. Ya está. Tenemos los 500 piedras, vale. Los 500 puntos, tenemos las dobles. Este personaje es que me encanta. Muy mal. Ese es el camino fácil, sí. Es el lado oscuro de la fuerza.
Haces cosas que no podrías hacer otro mierda, Jedi. Mierda, vendes tu alma. Pero bueno, se esforzó por ello. Todo está al alcance de su mano. Es que cuando entras en Strahar son, ya digo, el 80% son héroes. El poder de disparar con la mano, ¿sabes? Es como hacer así onda pistola. A ver, pero ¿no usa pistola? ¿No usa pistola para hacer eso? Ah, sí. Bueno, que cada uno coja un ariete de estos y vamos para adelante. ¿Qué te parece? Está guapísimo. Ah, vale, que tenemos que ir para allá. Voy yo a la izquierda. Los que hayan salido en naranja y rosa a la izquierda, los otros dos en la derecha. Los 2500 puntos de maná. Los 1500 puntos de mana no hacen falta. Con tener 500 para que salgan dos arietes, vale. Para que salga la segunda. Con 1500 sale el tercer ariete. Que haría falta si hubiera que romper tres partes y tampoco, honestamente. Pero solo no da tiempo. ¿Sí, qué? Sí da tiempo, pero no da tiempo. No merece la pena esforzarse. Aquí no sale ningún enemigo. Oh, no, ya, aquí no sale nada. Suelen salir primero en un lado y luego en el otro. Me da la impresión a mí. Ah, por fin. Ya está. Y sí, ya está. Vale, esto ya básicamente va a reventar. Y ya rento, listo. No corran. ¡Taquen! Fuck. ¡Ay, no te vayas! ¿Será posible? Bien, qué bien esquivo. Lo están matando y no estoy haciendo nada. Vamos a ver. Ya lo toqué. Nada, sí. Sí, esto es fácil. Es difícil llegar a tiempo todo el mundo a la, al punto débil. Entre dos o tres se lo van a cargar. Espada. Luego es más dificultad, a lo mejor sí, pero. No olvidéis vuestras torres. Y como me sobran puntos, usaré esto. Au. Uy. No. Bien. La torre está. La torre, sí. Listo. Y ahora quiten la. Mira el héroe, qué cheto está. Coger piedras también recupera vida a las torres, por si alguna tiene poca vida, pero no creo que sea un problema ahora mismo. Nada. Que ese no está muerto, ahora sí. Un momento, que tenemos dos jefes aquí. No te he visto. Luego aquí, no sé si en nivel 3 sale también, o a partir de nivel 3 sale también el. Ay, ¿cómo se llama? ¿El Hunar o no? Porque sí, había sale Hunar en medio. Había una misión de emergencia que salía Hunar, pero no recuerdo si aquí también sale en nivel 3 o no. Sí, sale. ¿También? Ah, entonces sí, es más interesante. Te pueden dar en las bustas, te pueden dar las 14 estrellas. Sí, te pueden dar las 14 estrellas de Hunar. Para los puñeteros héroes, claro, le vienen, bueno, bien dentro de lo que cabe. Creo que hay mejores armas, pero nunca está de más. ¿Otra vez la infección? ¿En qué lado aparecía? Bueno, afectate de una vez. Gracias. Más y tenemos 4.000. Ahí está. Vale, creo que no queda mucho, ¿no? No, ya estará.
me iré acercando a sí, la frente. Esta es. Sí, sí. Los que hayan aparecido en la izquierda, que vayan a la torre de la izquierda, los otros dos a la de la derecha. Para vale. Arrepentirnos. Miau, miau, ¿quién está yendo para el medio? Al medio no hace falta ir, ¿no? ¿O sí? No. Oh, he visto a uno transformado en el loser ahí todo feliz yendo al medio. Aquí estamos. Vale. Las formaciones son todo injustas. Listo. Ya está. Listo, Calisto. Yo solo vi tres ahí arriba. El castillo ese de Durana. Intento hacerle el puño cargado, pero si no, no da tiempo. Ya. Me ha soltado excubes. Booster medals. Excubes y medals. Las booster también se pueden cambiar por objetos. Todos son sí, más. Todo. Todo es farmeable. Hay 100.000 millones de objetos distintos. Ah, no, eran. Que son monedas, básicamente, que se pueden cambiar por objetos y tienes que coleccionar. El juego lo que ha hecho es meter muchos objetos coleccionables para que te llenarte el inventario de mierda. Y tener que comprar expansiones del inventario. Pero no hace falta realmente. Aunque casi sí. Con tanto objeto coleccionable. ¿Hemos subido a nivel 2 o todavía no? A mí no me han dado. Sí, ya tenemos grado 2, mi equipo. Ah, ok. Así que podemos volver a hacerla en grado 2, ligeramente más difícil al máximo. Que tampoco. ¿Qué hacemos entonces otra? Una de grado 2, que por fin podemos hacer grado 2. Vale. ¿Podemos hacer grado 2? Ajá, ahora sí. Por fin. Le doy a empezar. ¡Grado 2! Ahora. En free no. Vale. Ahora hay main match, ¿no? Main match. Free es solamente grado 1. Múltiples bloques, cuando queráis. Darle ya. Yo estoy. Y gente, darle sí. También a mi equipo. Power de Praise. Del entrenar. Listo. Ahora. Rui. Rui. Daremos 7. Ya, 3. Aquí solo 3. Aquí 6. 6 no me salen las matemáticas. Vamos a volver a buscar partida nosotros, volver que estamos en el bloque donde no se nos pueden unir. No te salgas, Rui. Ellos. Nos salimos nosotros porque somos 4. 4, sí. Vosotros, aquí justo no tenemos juego para unirnos a. Lo suyo sería que fuéramos 4 y 4. Claro, ya, pero también tiene que dar la casualidad de que no intente meteros a un grupo con 2 personas porque sí, random. Ya, ya. 7. Ahora sí que es posible. ¿Estamos 7 también? Sí, ahora sí. Vale, estamos juntos. De vida. No sé por qué nos dejan buscar con amigos en este modo en particular. Come más, que sí, sé que quieres comer. Que no me comes ya nada. Las Mac. ¿La versión de EQ esto era también a 8 personas o a 12? La versión de la EQ también era a 8. La EQ literalmente era una booster quest y ya está. No sé qué diferencia tenía por ser EQ. Si te digo la verdad. Pensaba que la diferencia es que salía el Hunar, pero si se me dice que también salen más dificultades. Pues para eso podían dar experiencia y objetos también en la última misión de la. En Harkotan, en las Time Attack. Honestamente, porque esto se puede farmear también rápidamente, las booster. Para farmear la arma de 14 estrellas del tipo este. Entonces... ahora casi todos los bosses sueltan conqueros. Sí, las Conqueror Quest también dan muy fácilmente. No sé cuántas tengo, pero a lo mejor podría cambiarlas por algo. Yo en cuanto llegue a 500, estoy ya sé lo que me voy a pillar. Vamos, las Jupiter Tulus esas las quiero, pero... ¿Cuáles? Ya hace tiempo. Las Dual Blade. Ah, sí, las que son azules, así grandes. Sí, sí. Sí, las de Conqueror Quest, sí. Esas están chulas. Están muy guapas. Me las pillaré con Chie, porque con otro personaje no puedo usarlas. Pero no soy de... Tendré que hacerme... Como sobran puntos de Bouncer, pondré algún punto a Dual Blade también, es que y a lo mejor... Potencial oculto me parecía que estaba muy cheto. Meto variedad. ¿Qué? No me acuerdo cuál era el de la Dual Blade de YouTube. Dual Blade Bouncer está más cheto que Botas Bouncer. Sin duda.
Sí. No, seguro, vamos. Porque he jugado ambas versiones. Yo prefiero las botas, a mí me gustan mucho las botas. Ah, prefiero las dual. Me gustaban más las espadicas que no las botas. La bota del tema es que tiene muy poco ataque. ¿Que las botas qué? Las botas que tienen solo 4 ataques. Sí, que tienen muy poca variedad. Es lo la malo. Mocha. Un poco repetitivo. Somos 7 nada más, y es grado 2. Espérate un poco. Podemos empezar. O sea, 7 grado 2 tampoco pasa nada, ¿eh? Venga, dale caña. ¿Le damos? Sí, sí. Ya. Parme el arma. La verdad es que uno estará solo con su torre, pero bueno, grado 2 se puede hacer. Pues tenemos un hero, ¿cómo vamos a hacer? Recuerda que tenemos hacks acá. El tomo en sí. El hero es tan cheto. Es que mira velocidad, dispara más rápido que cualquier gunner. Dispara más rápida que las propias gunners, no tiene sentido. Joder, esa velocidad. Es y eso solo con la versión de espada, con la versión de gunner. Esto dispara al doble velocidad. Yo no sé en qué estaban pensando. No, es que quieres ser más clase avanzada, pero si no hay que saber jugar, hay que pulsar un botón. Esto dale un botón y ganas. Ya está. Es un enemigo normal, da igual, es un jefe, da igual. Sí, sí, ya te digo, cuando le metan el nivel 90 le van a poner una skill que se llama insta-kill. A poner, has ganado. Y matas al boss de una. Te has pasado el juego. Le miras y ya la has matado. Mira, me ha tocado a mí solo en la torre. No, estás, mira. ¿Cuál está solo? ¿La verde? Ya. La lila. Ah, la lila. Pero esa es con un hero, entonces no. Pues que se vaya el héroe. Que sea el héroe el que defienda solo. Y ya está. Que va de sobrado. Cuenta por 7, por sí. Sí, nos duele el team y mira. Bueno, lo bueno es que para defender los dos cohetes estoy cerca. Molaba cuando había que pensar y había que tener un ranger para tirar web bullets, había que tener magos para tirar técnicas ahí buenas. Ahora todo héroes y ya está. ¿Pa' qué más? Cuidado. Si había un gunner, pues también podía hacer ahí cosas tochas o la combinación ranger braver con el arco. Nah, si le llegan a poner alguna estancia a este tío, yo ya no sé lo que haría. Nada, pronto al meter el sencillo de la NUAC. Voy a usar eso. Pues a meter. Es que si le ponen alguna estancia. No tiene estances, ¿no? Pues es que no hace falta, ¿para qué quiere estances? No, si llevar alguna estance. Bueno, solo tienes una que es aumentarte la probabilidad de crítico. Que no es muy válida. Solo al punto débil. No es muy bueno, porque el crítico en este juego no es un crítico como en otros juegos, que quitas más vida de tu máximo. Quitas el máximo. Entonces es un crítico. Un poco de mierda. Ojalá cambiara el daño crítico, pero es que entonces. Entonces la clase Fighter. Uf. Fighter Bouncer volvería a ponerse de moda. Y la clase Golf, la clase Braver Bouncer volvería a ponerse de moda. ¿Aquí con qué nivel? ¿Con nivel 2? ¿Con qué nivel se supone que estamos? ¿50 o...? No, los enemigos tienen 50. Deberemos tener como estadísticas similares al 40 o algo así, imagino. Sí, 40-50 creo que era. Y luego ya nivel 3 en adelante es el nivel 3 que está. Todos. Así que lo ideal es jugar al máximo nivel. Si en el máximo nivel es una risa la experiencia. Claro, pero bueno. Aunque nos limitaría la experiencia por tener poco nivel. Bueno, The price. Pero el 20... nivel 3 sí que no haríamos una mierda. Como vamos ahora mismo, con 50, nada más. Aquí va a haber que romper. Un momento, nivel 2 también hay que romper solamente dos cosas. Sí, solo dos. Pensaba que había que romper 3. El nivel 3 sí que hay que romper 4, ¿no? No me acuerdo. Digo yo, que es lo suyo. En la EQ por lo menos sí que había que romper 4. Sí, en la EQ sí. Eso lo recuerdo. En la EQ sí, pero aquí me parece que no.
En nivel 3 tampoco hay que romper 4 nunca. Qué raro. En 3 supongo que sí. Entonces la EQ era más difícil por eso, porque hay que aguantar más, había que aguantar 2 oleadas mínimo. Y puede que aparecieran más semijefes o alguna historia rara, no sé. Pero esto simplemente más experiencia, así que para ganar experiencia rápido, pues no está mal. Bueno, vale ya. Dejad de tirar ya barriles, cabrones. Todos los barriles son los más cansinos. Vale, ya están rotas. Adelante. ¡Borran! Ah, mira, pero aquí salen torres aquí más adelante. Es bueno cargárselas. Las torreticas. Porque pueden disparar a nuestras bases, vamos. ¿No? No recuerdo mal, ¿no? Se disparan hielo. Joder. Ah, esquive mal. Joder, me apuntó de mal. Solo me queda un boom, ¿eh? Lo uso yo. No, ya está. Ah, bueno, pues lo usamos todos. Rompamos la cosa de romper. Ahora tiene más vida, eso sí. El jefe. A lo mejor aguanta un segundo más en la parte del final. Arribo de nuevo. Jolín. Pero por ello no esquivo. Yo tampoco, estaba ahí liado dándole. Pegarle a la cosa de pegar. Joder, solo revivió uno. Qué mal lo esquivé. Vamos, ¿cuánta vida le queda? Ahora. Hay uno atrás muerto. Al fin. Solo. Se me ha muerto un compañero. Ahora en cuanto reviva esta vez sí que solo me queda un monatomizer. Ah, no me hace falta revivir. Cuidado con la vida y eso. Mi torre va a ser infectada. ¡Dale, gente de la torre! Ahora. Joder, tengo. Torre verde está en problemas. Joder, la mía también. Estoy en ella. Joder. Matando a los gordos. Un momento, hay alguna torre. Hay alguna torre apuntando a mí. Aquí estás, hija perra. No, no dispares el láser. Láser malo, ya está. Uf. Un poco de caos. Sí, es un poco caótico, pero bueno. Está guay. Voy a poner el gordete. ¿Hay alguien en mi torre? Sí, vale. Voy a la izquierda, ¿eh? Está muy sola. Sí, sí. También sé que nos habría hecho falta casi un octavo jugador, pero bueno. Nos apañamos. Con 500 más de puntos recuperamos algo de vida. Las torres, pues están un poco tocas, que lo están. ¡Las bombas! Sí, ya. ¡No me tiras barriles ya, ¿por tío? Qué tenemos tres aquí? No hace falta. La torre del... verde. La torre verde va a ser infectada si no lo está ya. Está infectada ya, déjala quitar. Vale. Cuidado con las torrecicas de fuera. ¿Cómo va a ir por la izquierda? Cuidado el láser de la torre. Por eso digo, míralo, está disparando. Y este va a empezar a disparar ahora también, ya está. Digo una última oleada. Estoy cerca. Me cargo de los cohetes. ¡Uno queda! ¡Cabrón! ¡Cállate! ¿Por qué no se muere? Bombas en todas vuestras torres.
Joder. Ah, estoy muerto. Pues ahora estoy lejos. Y me queda un mundo más. Au. La verde está cobrando. La verde tiene muy poca vida. Es que está infectada. Sí, la verde. Yo tengo la verde, pero me mataron. Voy a ayudar. Me han matado. Yo tengo un moon. Ahora lo gasto. Ya arriba. Bombas suicidas. Vale. Ven a por mí, no a por la torre. Ya está, corran. Vale, ahora ya se puede hacer la segunda fase. Izquierda. Los izquierda, los de la derecha a la derecha. Los de la derecha. Sí. Miau, guau. Ojalá tuviera el impacto este cheto. Izquierda limpia. Derecha me falta un poco. Ahora. Ahora tiene un poquitín más de vida, ¿eh? Un poco, pero bueno, no tanto. Pero se muere igual. A lo mejor ahora puedo hacer el puñetazo. Es, no dispares el láser. Es graciado. ¡Ahí se me acaba justo! Ahí me queda todavía. Si lo haces muy pronto se te acaba justo, antes de poder llegar al final. Ya está. ¡Se ha muerto! ¡Uf! Se me acabó justo. Ahí está bien la lucha. Así podemos ser más interesante. Y ahora más cositas, ahora mismo hay más premios. Hay que defender por lo menos y eso. Ah, no, los mismos. Me ha dado algún, alguna arma más. Tengo 3 escubes en total. Ah, y da Cleasis Booster también. Grinder, que me dan igual. Me ha soltado, lo que no me ha soltado es medallas, una mierda de ellas. No me ha soltado medallas. A mí solamente una. A mí solo medallas. A mí me ha soltado objetos, pero medallas nada. Curioso. A mí todo medalla. Tira random. Sí. Y un scoop. Voy a cambiar los scoops y eso, pero no sé, ¿qué más podemos hacer? Aparte de más boosters. Para que ven los Clesvis Booster. Me han subido a rango 3. Ah, la corta mierda. Guay. Pues fancy. Ahora supuestamente. Es para mejorar armas, como todas las piedrecitas esas. Sí, es para algunas cosas que no sirven los fotones, es que meten más movidas, más objetos coleccionables. Okay. Voy un segundo a vender cosas. Voy a vender. ¿Hay alguna otra cosa que no hayamos hecho? Estas dos partidas está bien. ¿Hay alguna otra cosa que no hayamos hecho que merezca la pena verla? Pues... que merezca la pena. Que os suene, Time Attack, String Quest, hemos hecho ya los... Es la títulos. Endless, pero si dices que no... La Endless, visto. Si no me deja entrar, porque pedirá 55 de nivel. Sí, 55. Pues... y completar una quest, que es la del loser este, ¿no? Sí. Supongo. La Omega Loser, debes completar al 55. Supongo porque lo metieron a la vez, creo. Sí, sí. Yo no puedo hacerla porque... no soy... bueno, soy 60 y no puedo hacerla porque no hay en mi grupo 55. ¿Por qué no hay qué? Falta uno. Hay uno que está al 53. Ah, por el equipo, ya. Sí. ¿Y qué más? Es que la Raiding Quest no me gusta nada. ¿Las cuáles? La de Las Vegas, esa de ir montando. Ah, sí, no hemos hecho la misión esa de Las Vegas, pero la de Las Vegas... ah, pero son asquerosas. Hay que hacerlo con 12 personas o nada. Hombre, tienen su cosa. Cuando metieron una emergencia y que era de eso, pues se hacía. Creo... había una época que metieron que era una misión requerida para el bingo o algo, entonces la gente lo volvió a hacer, pero por lo general no lo hace nadie. No sé cómo se hace el tema de lo del tigre. El tigre este. Plani, ¿cuál es el grado máximo del de la Booster Quest? Del 3 ya es el máximo y luego pero va subiendo más. Pero el 3 sería el máximo.
Sí, a partir del 3 te mete todo junto, pero no sé cuánto es el máximo nivel. Yo tengo un trigger de chocolate 2000 no sé qué. Si lo queréis, lo hacemos. Es a 12, ¿no? Supongo. Sí. ¿Por qué no? Los triggers son poder hacer misiones de emergencia básicamente cuando tú quieras. Te tienen que dar el objeto. Ahora que, los de mi party se meten solos, pero vosotros tenéis que meterse a la esa. ¿A la cuál? A la que yo ponga. ¿En Super Hard podéis? Super Hard es 50, ¿no? Sí. Estáis todos a más de 50. Sí, ¿no? Estamos todos a más de 50. Vale, pues entonces la meto en Super Hard. Pero deberíamos, ir a un bloque que hubiera gente para si se meten más gente. Que sí, que hubiera más gente. Sí, porque se puede meter gente de ahí random, si quieren. Pues pon un bloque de Super Hard, el 7. A ver cómo está de petado la ese. El 7 está relativamente lleno. Vamos al 7, nos va a sacar del grupo, así que hay que volver a unirse en grupo. Rui, okay. León, vale. Sí. Vale. Me quedo yo en el grupo que no tiene la trigger, así veo cómo se une a un grupo, sí, con trigger. Sí, ahí tú los metes y una vez que estemos los 7, ya lo digo por el chat para ver si se mete alguien. Vale. ¿Qué hay aquí parado? Invitaré a partir. No hay nada anunciado hasta las 12 de la noche. ¿Qué hay, misión de emergencia? No. Si no avisará dentro de 10 minutos. A menos cuarto avisa, 15 minutos antes. A ver, yo estaba con Rui y Reol, ¿no? Sí. Yo he invitado a Regan, que es John, ¿no? Sí. Reol no te tengo agregado, ¿no? Creo que no. Y creo que estaba con Depo y con... ¿No? Y con Powerblade, creo. Estamos con... por ahí. Joder, a ver. Aquí... Vale. Sí. Esperad, quedaos quietos y os invito. Y ahora falta Rui, que si lo tengo agregado. Ya está. Estáis en el 7 también, ¿no? Sí. El Rui no. Rui está en el 32. Ah. Meteros al bloque 7, que mira, aquí está todo el mundo. No sabía que había una animación de ir a cuatro patas. Sí. Lo que faltaba. Haciendo el monger. Rui me dice que sigue estando dentro del booster. ¿Cómo? Ah, pero a lo mejor está cogiendo las recompensas a uno. No sé. Estoy fuera. ¿Ah? Vete al bloque 7. Ah, no, sí, está aquí. Está aquí ya. Ya está. Mira. ¿Sí? ¿Sí? En la parte de la izquierda. Yo que me subo a la parte de la izquierda porque a la derecha suele estar todo el mundo pelotonado y se laguea. Es una chica con una... la de fuego. Así que para el próximo día, a ver si para la semana que viene conseguimos todos nivel 55. La tarea para la semana que viene es conseguir nivel 55, a ver si nos desbloquean las quests estas interminables, supuestamente. ¿A cuántos jugadores son? ¿A 4 o a más? ¿El cuál? Las Endless. ¿Son a 4 o a...? De 4 en 4. De 4 en 4 tendrá que ser. Bueno, pues a ver quién llega más lejos. Esa sí que va a ser. ¿O para ese día? ¿Cómo? Para la semana que viene. Intentar haber subido fuera de cámara. Juega la semana al 55 y ya. ¿En el 55? O más, si conseguís más, pues más. Yo estoy a 65, casi. Yo también, 54. Yo hoy tenía que haber usado. Yo al 64. Entrar rápido. Corran, corran. Espera, ¿ya la has creado? Ya la he creado yo, sí. Vale, entonces tengo que... seleccionar party en quest, party de amigos, y ahí está, Chocolate Way, participar como party secundaria, que es lo que tenía que haber hecho antes y no lo hice bien. Unido estoy. Ahora anúncialo, que suena más gente, estamos 7 de 12, habemos todos. Y bueno, mientras lo anuncias por aquí en el lobby a ver si se une alguien, yo voy a ir entrando. Pero se me ha olvidado usar hoy el Tribust.
Estaba subiendo de nivel sin subir de nivel. Pero bueno, para los tacos tampoco lo quería gastar tontamente. Ah, yo no tengo. Voy a meter un raro algunos. Porque sí. Ahora estamos 8, alguien se ha unido. Sí, uno en mi party se ha metido. Vale. Y con esto ya terminamos. Ah, este es el Chocolate 2018, ¿no? Sí. Esto es... básicamente una zona... No, si no recuerdo mal, esta misión era como una de las regiones del Challenge Mode. Pero sin que sea Challenge Mode. Reciclaron el Challenge Mode para hacer esta misión, si no recuerdo mal. Porque es una sala muy característica, a la que no llegamos a ver, si no recuerdo mal, el otro día cuando hicimos el Challenge Mode. Porque llegamos nada más que a la primera zona de... Llegamos a la primera zona, ¿verdad? De la me ha dicho el tío que cuevas. Mejor que la hagamos del bloque 11 al 20, ve estas cosas. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque la gente de aquí suele estar haciendo un imbécil. No lo eso ves. También es una posibilidad, pero ya está gastando trigger, ¿no? Ya está, hay 9 de 12, bueno, de momento. La gente ya usa el trigger. Pero esta zona, si no recuerdo mal, esta misión es básicamente, han reciclado una parte, un fragmento del Challenge Mode que no llegamos a ver, porque era la segunda vez que llegabas a las cuevas, porque tenías que hacer forest, cuevas y desierto, ¿no? O forest, desierto y cuevas. Forest, cuevas, desierto. Y luego era forest de nuevo, cuevas y desierto, pero con más dificultad. Y esta era la última parte casi de la misión. De hecho, esto era el final. Esto era la parte final del Challenge Mode largo. Sí. Sí, es la misión que yo creo que es. Pero con otros enemigos distintos, pero reciclaron un montón para hacer esta misión. Recolores, como siempre. Bueno, básicamente, se ha metido un summoner del 85 así a lo loco en Super Hard, porque ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Que no bueno, te van a dar nada en Super Hard. Ya paso, te metes en Extra Hard. Es igual, no, por sí. Meterse. Por mí, vale. ¿Por qué decir que? ¿Por qué no? Por jugar. Por hacer algo. Ese baile no es el mismo que tengo, ¿verdad? ¿No? A ver qué tiene. Aquí no bailes, chicos. Ah, yo voy a hacer mi baile. ¿No es que compran los bailes en esa algún, cosa? ¿Algún baile del Persona 3 o del Persona 5 a lo mejor? Comprarme uno. Voy a golismear, que es sumo de falta. Ah, si vamos con un dulce, si es que esto va a ser Jaupa. Lleva las... Ah, lleva Cluifa, Hambode y... Quiero el Hambode, es la pieza que me faltaría por hacerme. Que no me quería hacer la parte de esta... A mí, Force, me salieron 5 botas del Bode. 5, y ninguna de las otras piezas. 5 botas. Yo quería la de los brazos, y no me salió nunca. Yo 5 botas. Es alucinante. Con 100 de 100 de attack, PP 8... Y luego estas 115, las piernas las tiene peor hechas. Pero lo demás sí, está vale, bien hecho. Ahora se metió otro. 11, falta uno. Aquí básicamente la estrategia va a ser separarnos en dos grupos, uno a la izquierda y otro a la derecha, 6 y 6. Eso ya un poco por instinto. Yo estamos compenetrados, hemos hecho el baile al mismo tiempo. Pues como no ya ni nadie afuera anunciándolo, le vamos a dar. Pues 11, 12, ¿por qué no? Pues 5 para un lado, 6 para el otro. Te separas un poco por el lado que te pilla más cerca. Y luego te fijas los compañeros es lo que tienes. Que matar. A la izquierda salían los gemelos y. No sé también. Qué, y a la derecha salía el tipo este de. De Las Vegas. El de Las Vegas, sí, la estatua. Sí. Y luego en el centro los dragoncetes. Esto en Strengthheart te podían dar una armadura de las buenas. Aquí en Strengthheart te podían dar cosas buenas, sí. La armadura del dragón es bastante buena. Pero míralo, o sea, quien haya hecho el Challenge Mode de verdad hasta el final, esta parte la reconoce. Esta es la parte del final. Quita sea, es la parte del final, la última parte de todas. Donde luego tenías que luchar contra el dragón este de Ultimate. Es que descarado. Es que los primeros enemigos son los mismos. Exacto. Cualquier contenido nuevo. Sí, que es nuevo, que muere. Reciclado. De hecho, toda la primera parte es igual, lo único que cambia es la segunda parte, creo, ¿no? Sí. Porque si te ibas a la izquierda ahí, tenías que luchar contra el enemigo de las...
el enemigo de Harkotar, el juguete. Pero no lo ni cana el dragón. Y en la izquierda fuerte, contra el de Las Vegas. Es que me cago en todo. Es que... Las casas estas de chocolate me cago en la leche. Estas son unas cansinas. Lo que me da mejor es que tienen muchísima vida y cuesta matarlas. ¿Está el dragón muerto? Sí, sí. Hace rato. Sí. Unos para la izquierda, otros para la derecha. Yo voy a la izquierda. Yo he ido a la izquierda. De la izquierda. Vale, somos dos, tres en, sí, en derecha. Nos cambiamos a alguien a la derecha. ¿Se cambia alguien o voy yo? Cambio. Ve tú. Voy a cambiar. Si lleváis a los 35 allí, entonces... Bien. Y no lo lleváis. Voy a hacer... Ah, sí, allí hay dos. Creo que sí está el 85 allí. Está viniendo el summoner aquí ahora. Pero a lo mejor porque ha visto que estábamos más en la izquierda. Ahora a lo mejor va a haber menos en la izquierda. Es igual, aquí vamos bien de daño. Uy, no, pero si en el summoner ya... Lo hacemos fácil. Aquí hay que destruir. Mierda. Las cosas de destruir. ¿Qué mierda? Me está mirando. Salamon sí que está roto. A ver, Monchi. Falta uno. Ah, no, faltan dos. Machaca ese botón, Monchi. Machaca ese botón. Yo, ahora revivo, que estoy haciendo la misión. Dale, es un que, toquecito al botón. Es que están los Hellwolf, ya está. Que los Hellwolf te matan da igual el nivel que tengas. Básicamente. Está la Esfinge. Y aquí sale Ángel. Sí, ahí tenéis que luchar contra el Dark Ángel ese. Nosotros estábamos reviviendo porque estábamos tres muertos. Vale. Esta zona creo que la hemos completado ya. Faltáis vosotros. Y estas barreras solamente se abren cuando los dos grupos completan las cosas. Fuck. Que son el challenge mode, era lo entretenido. Había que nivelarse bien. Había cada uno intentar hacerlo lo más rápido posible, todo siempre. Aquí ya está muerto también este. Estoy más acostumbrado al camino de la izquierda, yo particularmente. Siempre me iba por el camino que se me daba mejor. Abrió el camino. Para no ser un lastre. Vale. Pero aquí, como no tenemos límite de tiempo, lo mismo da, queda lo mismo. Ahora, vuestra zona de la izquierda debería ser más rápida que la nuestra. Sí, en condiciones normales. Porque aquí tenemos que matar a muchas oleadas de enemigos que salen muy alejas. Y siempre cuesta sincronizarse bien para matarlos bien a tiempo. Aquí ya estamos. Debería quedarse alguien ahí arriba campeando. Me quedo yo. Y el que termina antes le va a unir con el otro grupo. Y si se pone el teletransportador. Nos han unido ya, ¿no? Sí, nos han unido ya. Está, la zona está de la izquierda, siempre me parece más lenta. La de la derecha, quiero decir. La primera área más rápida y la segunda más lenta. Venga, dragoncetes. Ya todos juntos. Es que esto todavía es igual. Lo único que es que aquí aparecen los aliados y nos dan pastelillos, que es lo que nos van a dar. Que te dan más ataque o algo así. Aún no me lo han dado. ¿Pastelillo? Sí, te daban pasteles que puedes usar y te daban más drop rate o cosas así. ¡Ay, Dios! No tengo... ¿Han desactivado para esta misión las transformaciones? Yo sí, joder, que se podían hacer. Ah, pues yo no la he llenado nada. Yo tampoco. No la sé tengo por qué. Vacía. Yo la tengo llena ya. Yo al cero, vamos. La he llenado absolutamente nada. No sé por qué. Digo, es que lo han desactivado, no, es que no lo he llenado nada. Y ya está. Lo único que podía aparecer aquí, un pollo, pero no ha aparecido. Esta misión es la que se puede repetir todas las veces que quisieras. Me da un arma de estrellas. ¿De 13? Sí, de 13. ¿De 13 en Super Hard? Sí. Seguramente habrá completado una Gunlash. La Gunlash, vaya, justo te salió la Gunlash que no lo usa nadie, pero bueno. Sí, yo sé. Bueno, pero ya te has llevado algo gratis. No, 3 estrellas son 3 estrellas. ¿Por qué no? It's free. Pensaba que no podían dar 3 estrellas en Super Hat. A mí por lo menos no me ha ocurrido nunca. ¿Ha tenido la suerte? No, sí. Pues ya está, misión de emergencia, porque sí, en fecha que no tocaba. En fecha trigger. Que no tocaba. Bueno, lo tenía ahí que quería gastarlo. Sí, no, es que luego se te acumulan. Yo tengo varios triggers de no sé qué todavía, a saber.
fantástico. A mí me han dado una armadura de 10 estrellas, nada más. Pero bueno, weapon badge que nunca vienen mal. Que también se pueden cambiar por otras cosas distintas, incluidos armas. No sé ni qué podía comprar con ellas. Nada. Oh, el puto bloque este, tío, da un asco. Sí, yo no me suelo meter a bloques con mucha gente porque... Sí, oh, gente spameando y lo que tarda en cargar también. Ese nuevo bloque 1. ¿Es el nuevo bloque 1? Puede ser. No, es el nuevo bloque 20. Es B20. El bloque 1 está vacío, pero nunca, el 7... Nunca olvidaremos B20. Porque antes no solamente íbamos al SIP 2. Ante la duda de cuánta gente que no hablaba japonés iba a haber, dijimos, vamos al SIP 2 y también al bloque 20. Nos juntamos todos en el bloque 20. Y el bloque 20 se juntaban y todos los ingleses y todos los japoneses nos rehuían. Y se llenaban todos los bloques cuando había emisiones de emergencia, menos el 20. Menos el 20. Porque la gente huía del 20 por la mala fama. Y es que también era verdad, es como, oh no, me he tenido que hacer este jefe en B20, ya no lo voy a poder completar. Elder no se le rompían los brazos. A Elder a veces no te lo pasabas y dices, pero ¿qué es esto? B20. Al principio del todo era el B20. Ahora ya se están repartiendo entre los bloques. No manda... Todo el mundo con Lobby Action. No manda nada. Bailando, haciendo pose. Sí, ¿no? Y sin hacer nada. Están a eso, a perder el tiempo, a hablar de vete tú a saber el qué. ¡Ah! Me voy de aquí. Fuera de esta mierda. Me voy un bloque. Hay un robot tocando la guitarra. Hay animaciones que no sabía que existían. Ah, coño, la guitarra de fuego no la había visto. ¿Cómo se compra? El eso? Max Max. Es el, creo ahora que es nueva. Que veo la. Metieron. Guitarras. Oye, se me lagué el juego. Vale. Están su propia fiesta todo el día. Afuera, Tanas. Que me piro. Yo creo que por hoy ya está. Para ver si para el próximo día conseguimos nivel 55 la gente y podemos hacer las endless quests. Y yo, si no, pues. Para la semana que viene será. Y ya está. Bien. Se acabó. Nos vemos el próximo día. 55. Adiós. 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 Nos vemos entonces. Adiós.